La pelota. Dos out, rápido aquí en el estadio Capitán San Luis. ¿Está el estadio lleno? Vendrá a batear Luis Veranes. En el caso de Veranes, está promediando para 3-19, 15 en 47. Tiene un doble, un triple, no tiene cuadrangulares, 5 remolques, 4 boletos. El envío por fuera. 3 ponches, 2 bases robadas y en una oportunidad lo han prendido por goloso. ¿Está el estadio lleno? Casi, casi lleno. La banda de tercera le queda un claro. Rolling por el campo corto. Le da un buen bound allá en Sibia. El tiro largo a primera y el auto en primera. Fuera se va Luis Veranes. Por la vía 6-3, de 1, 2 y 3 aquí. La parte alta del primero. Es historia para la selección de Santiago de Cuba, que no anota Pinar del Río por batear. Amaya. Sí, un inning fácil para el equipo de Pinar del Río. Se complicó Branlis con ese error de Juan Carlos Arencibia, pero resolvió cuando sorprendió robando a Michael Paul. Bueno, aquí hay un dato estadístico interesante que nos hace llegar nuestro buen amigo Tito Suárez Vitón, y tiene que ver con la cantidad de cuadrangulares que se han conectado en la serie, que es bien joven, por cierto. Se han pegado un total de 129 películas. Ahora, el equipo que más jonrones tiene en la serie es Granma. Esto va siendo habitual. Tiene 20 cuadrangulares. Le sigue Mayabeque con 12 y Pinar del Río con 11. Ahora, los equipos de Matanzas y Santiago de Cuba están igualados con 10 en los lugares 4 y 5. El conjunto que menos películas ha pegado es Villa Clara con 3. Los equipos que más cuadrangulares reciben, Las Tunas con 16. Aquí está Santiago de Cuba y la Isla, le han pegado 12 jonrones a su picheo. Y Holguín con 10. Ahora, el que menos recibe también es Villa Clara con 3. O sea, Villa Clara es el equipo que menos cuadrangulares pega, pero es el que menos recibe también. Vendrá a batear la selección de Pinar del Río en la parte baja del primer capítulo, con tanda de Juan Carlos Arencibia, Alexei Ramírez y Yacer Julio González. Si alguno de ellos se envasa, el turno será para el cuarto madero Lázaro Emilio Blanco. Varios amigos nos han estado preguntando sobre... Gracias a todos los que están en... Y se debe a problemas personales, no tiene nada que ver con lesiones. Ya va a estar en el día de mañana jugando aquí con Pinar del Río. Todo listo en el Capitán San Luis. Arencibia en el cajón de bateo y continúa describiendo para ustedes Osbel Benítez Polo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arencibia. Es el hombre que llega por la selección de Pinar del Río. Arencibia está promediando 3-6-2. Tiene 3 dobles, no tiene triple, no tiene cuadrangulares, 5 remolques, 6 boletos, un ponche. En 2 oportunidades ha avanzado una base más y en 2 lo han prendido por goloso. Gracias a todos los que están en sintonía a través de Radio Guamá. Rolling duro por el campo corto, la tiene Michael Paul. El tiro a primera y lo demás será fácil. Fuera de Arencibia por la vía 6-3. Buen desplazamiento ha mostrado aquí Michael Paul con un rolling duro por el medio del terreno. Escuchando la pelota, Miguel Manuel Lazo, ahí está Giovanni Cruz. Saludos a Maya Obel, también a Tito Marix Zapita desde Bolivia. Gracias a todos los que están en sintonía. Alexei Ramírez es el hombre que llegó a la selección de Pinar del Río. Ramírez es la Sabiduría Blanco, siendo de San Luis, en Cuba, por fuera. Hoy un árbitro muy respetado, como es el caso de Juan de Dios León. Los pinareños vienen de vencer en 4 oportunidades a la selección de Las Tunas. El pineo fue pieza clave en esos resultados. Del lado está Reina, se mece en la lomita, el envío para la goma. ¡Fau! Por tercera, la pelota de piconazo. La conga comienza a sonar aquí en el estadio Capitán San Luis. Las emociones por doquier. Todo el pueblo de Pinar del Río palpitando con sus vegueros o los santiagueros, pidiendo a grito que su selección comienza a levantar otro de los multicampeones. Un clásico de la pelota cubana, Pinar del Río, Santiago de Cuba. El lanzamiento para la goma. Swing al viento. No le encontró el ponche. Le aplicó las 3 paradas. Sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los pinareños con las esperanzas destruidas y mareado. Hoy tenemos buena concurrencia aquí en el estadio Capitán San Luis. El
hombre que llega, Yacer Julio González, aparece marcado con el número 44 en su espalda, guantillas amarillas, tiene un jersey negro, el traje completamente blanco con ribetes en verde. El lanzamiento para goma, el primer envío, saca fly por el jardín izquierdo, viene a toda máquina el patrullero izquierdo, Luis Meranes, espera y captura. De 1, 2 y 3, al ritmo que me encanta, el ritmo de la conga, 3 vinieron, 3 quedaron, 0 en todas las casillas. Aquí en el estadio Capitán San Luis, una entrada completa, es historia, esto está como empezó, 0 para Pinar, 0 para Santiago, nos vamos a los estudios centrales. Andy Rodríguez y Euclides Pérez. Continúo narrando para ustedes, Osbel Benítez Polo. Foul atrás, el primer envío le fue duro, Eduardo García. García defiende la primera almohadilla, promediando 341, 15 indiscutibles en 44 oportunidades. El buen amigo Travieso está en sintonía con el programa de La Pelota. Estamos con Radio Rebelde y su gran cadena nacional. Aquí en el estadio Capitán San Luis, la primera entrada es historia, no se hicieron daño pinareños y santiagueros. Continúa lanzando por Pinar el zurdo Branly Rodríguez, mientras que por la selección de Santiago lo hace Wilber Reina. Adelante Radio Rebelde y su gran cadena nacional. Machucón de foul por tercera, 12 trae una bola, es el conteo para Eduardo García, aparece como cuarto en la tanda de los santiagueros. El zurdo Branly está tomando las señas del receptor Mantuano Ajeti. Se mece en la lomita y viene para la goma recta por fuera. Muy desviada, esa no le hacía swing nadie. Gracias a todos los que están en sintonía con el programa de La Pelota. Les aseguro que por aquí la pelota se ve. Gracias a todos los santiagueros que viven la pasión por el béisbol. El lanzamiento para la goma, fly, largo por el jardín derecho. La pelota va atrás, va atrás. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tumbando! ¡Tumbando, mamá, tumbando! Cuadrangular de Eduardo García, la desapareció por el jardín derecho. Fue hasta atrás todo el tiempo el patrullero derecho, se pegó a los colchones, pero de eso nada, no pudo. Me voy de fiesta con Eduardo García, señores. ¿Y la fiesta dónde está? ¡Dainelloria! Este muchacho se merece una rumba, porque la desapareció por el jardín derecho. Claro que sí, con la conga santiaguera, felicidad para los santiagueros. Han comenzado adelante. Le corresponde el turno a Andy Rodríguez, es el bateador designado. El zurdo se mece en la lomita, el envío rápido pero muy afuera. Primer envío malo para Andy Rodríguez. Aparece como bateador designado Rodríguez, que está promediando 2.59. El lanzamiento para la goma, línea por el jardín izquierdo, la pelota de aire contra los colchones, dobla por segunda, el tiro viene a tiempo, se recompone y dice, es mejor aconsejarle y regresar a primera. No pudo pasar de la mitad
entre primera y segunda, regresó rápido. Le están dando duro aquí a Branly Rodríguez, de aire contra la cerca por el jardín izquierdo. Esto preocupa al alto mando de Pinar del Río y sale corriendo el mago Jesús Bomenier. Amaya. No, preocupa grandemente porque no ha podido Branly caminar en las dos salidas anteriores y aquí le han pegado fortísimo este cuadrangular de Eduardo García por el jardín derecho y ahora este hit, que fue un hit rápido porque fue directo a los colchones. Sale Bomenier a conversar con Branly, sabe que es muy importante que pueda caminar al partido, ya no es tan early para Luis Medina. Y si el abridor sale temprano, hay que meterle mano al relevo y son 5 juegos. Es la parte complicada de que el abridor no pueda caminar. Se va retirando lentamente Bomenier, toda la confianza para Branly Rodríguez cuando tenga el cajón de bateo Euclides Pérez. Opel. El hombre que llega es Euclides Pérez, aparece en tercera base, corpulento, el traje de Santiago de Cuba rojo completamente. El lanzamiento para la goma, línea de foul por tercera, lado mucho Euclides Pérez. Ahora sale del cajón de bateo, se ajusta la guantilla, se le están pegando, pero duro, dándole fuerte y no es consejo a Branly Rodríguez. Dime. Euclides aparece en tercera base. Comienza a adelantar por primera ahí Andy Rodríguez. De lado está Branly, lo tiene de frente. El lanzamiento en recta, swing, al viento, no lo encontró. Y Euclides tiene un número que deberían haberlo retirado de Santiago de Cuba, por respeto. Sí. Por respeto a uno de los mejores peloteros de todos los tiempos que ha pasado en nuestras series nacionales. No necesita mucha presentación. Antonio Pacheco, grande de verdad. El lanzamiento para la goma, tirándole. No le encontró el ponche. Le aplicó las 3 paradas, sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de las avispas santiagueras con las esperanzas destruidas y mareado. Por respeto, solo por respeto, Antonio Pacheco debería tener su número inmortalizado, tanto en Santiago de Cuba como en el béisbol nacional. El hombre que llega es Reinier Castillo. Castillo defiende la segunda almohadilla, tiene el número 44 en su espalda. De lado está Branly, tiene de frente a Andy. El lanzamiento descolgado, le hizo swing, no le encontró. En el caso de Castillo está promediando 2.38, 10-42. La selección de Santiago de Cuba vence gracias a cuadrangular de Eduardo García por el derecho. Hay hombre en primera, se trata de Andy Rodríguez, comienza a adelantar. Choli segunda jugando para doble play. El zurdo se mece en la lomita, curva, swing, al viento, no lo encontró. Por tercera base ahora se va retirado detrás de la almohadilla y hace Julio. Juan Carlos Arencibia se corre a la intermedia. Taylor está a mitad de camino ahí en segunda base. El jardinero izquierdo, Fran Raúl González, está bien retirado por el izquierdo. En el central se corre un paso a la derecha. Luis Pablo tira primera. ¿A dónde la mandó? La mandó al right field. El hombre va para segunda, va doblando, va a seguir para tercera, va a llegar cómodo a tercera base. Y en tercera base está cómodo Andy Rodríguez. Tito, aquí van a dar error en tiro. Error en tiro aquí para Branly Rodríguez, que permite el avance hasta tercera de Andy Rodríguez. Hay un out a 90 pies del home. Está la ampliación para los indómitos. Ahora tiran el cuadro por delante para evitar esta de tercera. Tiene que trabajar bajito Branly para obligar a roletear. De eso nada, altísima, alta como la casa de tabaco de Reinier Rojas, allá en el kilómetro 6 de la carretera a La Coloma. Sale del cajón de bateo Reinier Castillo. Esperando turno está Osvaldo Duani. Castillo tiene 9 remolques. Puede llegar a 10 y trae esta para home plate. El lanzamiento para la goma, línea de cañonazo por el jardín izquierdo. La pelota pica, el primer bound la tiene el patriota izquierdo, Fran Raúl González. Anótenle la carrera número 10, empujada para Reinier Castillo.
amplía la diferencia aquí, los santiagueros, 2-0. Y al izquierdo, carrera empujada, anotada para Andy Rodríguez. Viene a batear Osvaldo Duani. Duani aparece marcado como el receptor de la selección de Santiago. Tres indiscutibles le han conectado aquí a Bradley Rodríguez. El envío rápido por dentro. La pelota con Guamá, Guamá con la pelota y CMKC Radio Revolución. Escuchando el béisbol junto a nosotros. Gracias por preferirnos. El lanzamiento para la goma, strike. En primera no puede adelantar mucho Reinier Castillo. Una bola, un strike, es el conteo. De lado está el zurdo Bradley Rodríguez, el ídolo de Maceo. Se lleva el guante al pecho, tiene de frente al corredor, le echa un vistazo. Ahí viene para la goma, curva por dentro. Cayó bajita, dos bolas, un strike. Para el octavo en la tanda, Osvaldo Duani. Hay un out en el pizarrón, estamos en la parte alta del segundo capítulo. Tendrá que venir de abajo la selección de Pinar del Río aquí en el Estadio Capitán San Luis. Partido inaugural de esta subserie. El lanzamiento para la goma, línea de foul por la parte derecha. Claro que no vale. Hoy no ha podido efectuar el partido la selección de la Isla de la Juventud y su similar de las Tunas. Villa Clara, Matanzas. No han podido comenzar las 2, será las 2:30, ya que existen problemas con la transportación de los árbitros. Y yo me pregunto, ¿el transporte para el béisbol no ha tenido el aseguramiento necesario? ¿Qué está pasando? Listo el zurdo, se ve el hombre para segunda, foul atrás. Tiene que regresar Reinier Castillo. Está jugando agresivo aquí el equipo de Santiago, poniendo la velocidad en función de la ofensiva. Duani está promediando 300, tiene 3 indiscutibles en 10 oportunidades, un boleto, un ponche, en una oportunidad lo han prendido por goloso, intentando avanzar una base más. El zurdo se lleva el guante al pecho, rolling por tercera base, no puede, tercera base la tiene Arencibia, pero guarda pan para mayo, no hay en ninguna de las almohadillas, indiscutible para Duani. Hizo un esfuerzo tremendo y a Ser Julio no pudo. Vino por detrás a Arencibia, pero le puso a sus veloces piernas Osvaldo Duani. Le corresponde el turno al noveno en la tanda, Rolando Veranes. Haciendo una buena entrada esta para la selección de Santiago. Hasta el momento un total de 4 inatrapables, incluido el cuadrangular de Eduardo García. Viene al bate Rolando Veranes, defiende la pradera derecha, Veranes promediando 250, 2-8, Bradley encima de un zinc caliente, saca el pie, hace regresar al hombre en la intermedia Reinier Castillo, esperando turno está Michael Paul, en primera base otro de los emblemáticos, Pedro Paul, creo que es su papá. Averigua ese dato, Tito, porque parece que es su papá. El lanzamiento para la goma, toque de pelota, sale a foul, no puede. Hay un cambio de bola, una nueva Timey 190 entra en circulación. Bradley Sevilla de espalda muestra el número 27. Marcado con el número 20, con el número 19, Rolando Veranes. Ya Ser Julio se adelanta por tercera base a medio camino. Aparece Juan Carlos Arencibia. Vistazo al hombre que tiene la intermedia. Ahí viene para la goma. Toque de pelota, se la deja adelante ahí a este. El tiro a primera y el auto en primera. Por la vía 23. Sacrificio para el bateador. Avanza hasta tercera y segunda los corredores. Vendrá a batear Michael Paul, pero ya hay dos outs. Parte alta del segundo capítulo aquí en el Estadio Capitán San Luis. Los indómitos han marcado 2 temprano.
Paul se envasó por error de el torpedero en la primera entrada, después fue cogido intentando avanzar una base más. Muestra el número 22 en su espalda. Encuentra corredores por tercera y segunda. Su equipo vence 2-0. Del lado está Branly Rodríguez. El lanzamiento para la goma, línea por el jardín derecho, la pelota pica, le están dando y no es consejo. Viene una, viene otra, 4 aquí rápido para Santiago de Cuba. Y no escampa. Empuja a 2 Michael Paul. Por la parte derecha está además, pero hace rato Branly. Anotadas. Aquí en el. Ya se va. Ya estaba además hacía rato ahí en el box. Y Branly sigue demostrando que no anda bien. No anda bien desde la Liga Elite. Sigue sin poder hacer la tarea. Tito, apúntame las 3 salidas con esta. Que ha tenido Branly y no ha podido llegar al segundo episodio. Vamos a buscar ese dato. En el latino explotó rápido. Aquí también explota rápido. Nada más tira un inning y 2/3. Y frente al equipo de las Tunas también tuvo que salir rápido. El nuevo pitcher es Gabriel Cantero, manteniendo la tónica de los zurdos frente al equipo de Santiago de Cuba, que hay que destacar que frente a derechos batean más de 300, pero frente a zurdos no llegan ni siquiera a 210 de average. Sale temprano el abridor, se retira Branly Rodríguez, deja el juego ya con una diferencia notable a la altura del segundo episodio. Pinar del Río va perdiendo 4-0, aquí soportó castigo de 5 indiscutibles, contando el cuadrangular de Eduardo García abriendo entrada. Les decía, el nuevo lanzador es Gabriel Cantero, que vendrá a hacerse cargo de la situación cuando el equipo de Pinar pierde por 4. Y es complicado pronosticar, pero sabíamos que con la salida de Fran Luis y de Erly Casanova, el picheo se le iba a sentir muchísimo. Esa estadística de que Pinar es el primero en promedio de efectividad es engañosa, porque ahora es cuando se va a sentir de verdad el staff de Pinar del Río la ausencia de 2 astros como Erly y Fran Luis Mejía. Vendrá a batear la selección de Santiago de Cuba. La pizarra marca 2 out. Hay hombre en la inicial cuando va entrando al cajón de bateo Francisco Martínez. Y con ustedes, Benítez Pop. Muchísimas gracias, Francisco Martínez es el patrullero central. Su equipo le ha dado ventaja aquí a Reina. Bien temprano, batea la zurda. Francisco fue dominado en fly al jardín izquierdo. Otro zurdo está desde la lomita. Se trata de Gabriel Cantero. Inicia los movimientos, curva cayó alta. En sintonía está Javier Alejandro de México. Saludos, dice, a su abuelo Gelacio Mirabal y a su tío Quique, que no se pierden una de nuestras transmisiones en la calle Santa Rosa. Héctor Reyes Díaz, a la bala, también está en México. Le envía saludos a usted, dice. Y Osmani Ledesma, desde los Estados Unidos. Curva cayó por fuera, 2 sin strike. Hay 2 out. Inicia los movimientos, curva cayó alta. En sintonía está Javier Alejandro de México. Saludos, dice, a su abuelo Gelacio Mirabal y a su tío Quique, que no se pierden una de nuestras transmisiones en la calle Santa Rosa. Héctor Reyes Díaz, a la bala, también está en México. Le envía saludos a usted, dice. Y Osmani Ledesma, desde los Estados Unidos. Curva cayó por fuera, 2 sin strike. Hay 2 out. Santiago de Cuba aquí tomó el mando. Va venciendo 4-0 cuando estamos apenas en la parte alta del segundo capítulo. En el caso de Cantero, tiene 3 juegos lanzados, 6 entradas y 1/3, 3 carreras. Las 3 son limpias, no tiene ponches, 3 boletos, 2 perdidos, no ha ganado, no tiene salvado. Su promedio de carreras limpias es de 4,26, le batean apenas 211. Afuera el envío, 3 sin strike. Hoy tenemos sintonía total. El señor Arcides Hernández Sola también escuchando el béisbol. Abrazos para él y para todo el piquete que tiene por allá por los Estados Unidos. Estela Lugo en Consolación del Sur, escuchando el béisbol. Francisco desde tercer frente. Listo Cantero. El lanzamiento para goma, recta alta.
lo pierde en el conteo. Hay boleto de libre tránsito aquí y se abrió la llave. Y ahora cuando consuma su oportunidad Luis Veranes, habrán bateado los 9 jugadores a la ofensiva de Santiago de Cuba. Usted estaba claro hoy cuando dijo de 2-2. Esta va a ser la tónica. De 2-2, un partido que va a ser de carreraje. El hombre que viene es Luis Veranes, se para la zurda, muestra el número 50 en su espalda, tiene hombre en segunda y en primera. Se trata de Michael Paul y de Francisco Martínez. Listo, Cantero. El lanzamiento strike cantado por la esquinita de afuera. Tenemos el privilegio de contar aquí en nuestra cabina con el buen amigo Yasniel Serrano de Guane y Osvaldo también, Osvaldo Montano, Pupito. Listo el zurdo, curva por dentro. Se quitó ahí Luis Veranes. Veranes que fue dominado fácil de torpedero a primera en la entrada inicial. Le ha ido encima el bateo de los indómitos. Tienen 5 inatrapables. Pinar ya tiene 2 errores en el pizarrón. Saca el pie el 39 pinareño. Gabriel Cantero, zurdo, de tez blanca, gorra verde. Los spy son negros y blancos. Juan Carlos Arencibia está en la grama exterior por el campo corto. El lanzamiento de piconazo se le escapa a Jete. Va a tirar a segunda. Viene el tiro, el corredor. Quieto en segunda base. Así lo vio Román Zamora, quieto en todas las almohadillas. Aquí están dando Wild. Así que por Wild avanzan los corredores hasta tercera y segunda. Continúa Veranes en el cajón de bateo. 2 bolas, 1 strike. Esperando turno está el hombre del cuadrangular, Eduardo García. Hoy Pepe está desde los palacios en sintonía con el programa de la pelota. Listo, Cantero. El lanzamiento para la goma. Swing. Al viento no le encontró. Empareja la cuenta. 2 strike y 2 bolas. Dicen, Miguel, cada vez que usted narra, a Pinar le caen a palo. Esa etiqueta que te ha puesto el Miguel, ¿dónde la sacó? Es que algo tiene que decir. Lo que pasa es que yo le doy suerte a los equipos, pero me caracteriza la imparcialidad. El que está ganando, usted lo está disfrutando. Aquí se narra parejo para los dos equipos. Es una premisa aprendida de nuestros profesores Julio Duarte Alonso y Sebastián Ferrer Pimienta. Recuerde que por aquí la bola se ve. Estamos con Radio Rebelde y su gran cadena nacional. Parte alta del segundo capítulo. Explotó el zurdo Branly Rodríguez. Aquí Santiago de Cuba tiene 4 carreras, incluido el cuadrangular de Eduardo García, hombre en tercera y en segunda con 2 out. En el cajón de bateo está Luis Veranes. Por Santiago sigue Wilber Reina. Reitero, 4 para Santiago, 0 para Pinar. Adelante, Radio Rebelde. Foul atrás. Lo lleva al conteo supremo de 3 bolas, 2 strike. Hoy no está alineando Guibert. Tampoco tenemos conocimiento si es una decisión técnica, no, si no hizo el viaje. Está en La Habana con el tema del contrato, que no va a salir ahora. Fue desestimado junto a Manduley, pero se especula que pueda ir a Italia ahora. Pues le están buscando un contrato por Italia. Noel Plasencia en la transmisión desde Holguín. Ese sí no se pierde una de nuestras transmisiones. Es fanático 100% al béisbol. Javier Gil Ramos también en sintonía. Listo el zurdo. En curva cayó alta. Atención a todos los oyentes de Radio Rebelde, también de CMKC Radio Revolución. Hay boleto aquí para Luis Veranes. Vendrá a batear el hombre del cuadrangular, el cuarto madero, Eduardo García. Katy Rodríguez, Catalina, en sintonía con nosotros. Va a salir Bosmenier, vamos a ver si va a hacer todo. Usted nos puede escribir a través del 5999-2335, reitero, 5999-2335, y por ahí puede enviar su reporte de sintonía. Diga usted, Amaya Esquivel. Pues sí, es todo para Gabriel Cantero. Y yo lo decía, lo estábamos vaticinando. Es muy complicado ahora para Pinar del Río el tema del picheo. No han demostrado los lanzadores jóvenes poder caminar, poder estar en el montículo un poco más de 4 o 5 entradas. Y esto va a resultar que el bullpen tenga que trabajar muchísimo en la subserie. Fíjese, usted ya comenzó
frente a Santiago de Cuba y hoy se han utilizado hasta ahora un total de 3 lanzadores y apenas comienza el partido. El nuevo pitcher es el derecho de Viñales, Giancarlos García. Tercer pitcher que utiliza la selección de Pinar del Río. Aquí nos trae Tito la actuación de Branly Rodríguez en la actual temporada. Frente a Industriales, tiró 3 entradas y 2 tercios y 2 carreras. Permitió. Frente a Las Tunas, 2 entradas y 2 tercios. Permitió 3 carreras. Y ahora frente a Santiago, 1 entrada y 2 tercios y permitió 4. O sea que ha ido disminuyendo a medida que avanza la competencia en un inning exactamente la calidad de sus salidas. 3 y 2 frente a Industriales, 2 y 2 ante Las Tunas y 1 y 2 ante Santiago de Cuba. Muchas gracias a Tito Suárez Vitón por estas estadísticas. El rey de las matemáticas. El hombre en turno es Eduardo García, viene por segunda vez en el partido, dio cuadrangular en el primer turno y ahora está con la casa llena. Ojo. Muchísimas gracias, Ernesto Maya Esquivel. Llega el hombre del cuadrangular en esta propia entrada. Eduardo García tiene hombres en todas las almohadillas. Sandy Bermúdez desde Cienfuegos, escuchando la pelota, dice que apoya a los vegueros 100%. En sintonía también está desde Guadalajara Armando Guerra, fanático 100% al equipo de Pinar del Río. De lado aparece Giancarlo García, es el nuevo lanzador. Se demora un mundo Giancarlo García, pide tiempo el bateador Eduardo García. Michael Plana también escuchando la pelota desde Las Tunas. De lado entra Viñalito, Giancarlo García. Inicia los movimientos, curva preciosa, qué cosa más linda acaba de dejar Eduardo García. Era un caramelito le sirvió ahí Giancarlos. Hombres en todas las almohadillas. Luis Veranes por primera, Francisco Martínez por segunda, en tercera Michael Paul. El lanzamiento recta alta, una bola, un strike, hay dos out. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Vence la selección indómita 4-0. Radio Guamá con el estelarísimo programa de la pelota. Y CMKC Radio Revolución lleno total por la parte izquierda. Le quedan unos pequeños claros por la derecha. Sintonía total. Curva por dentro. Estuvo a punto de golpearlo. Lo lleva al conteo de 2 bolas y un strike. Los ángulos congestionados. Los santiagueros están moliendo en grande. ¿Cómo debe estar Rafa por allá? Por la VB de Boca de Galafre. Debe estar sufriendo porque Rafa es pelotero de todas, todas. El derecho se mece en la lomita recta. Strike cantado lo sorprendió por la esquinita de afuera. Lo lleva al conteo de 2 bolas, 2 strikes, 2 out. 2-22. Esta es la ruta lisa, Parque de la Fraternidad. Dice el Migue que pasa por el Vedado. Ya el Migue me dio un tour de las rutas de La Habana. El Migue que se ha nacionalizado ciudadano habanero. Miguel Manuel Lazo, narrador, comentarista deportivo también de Radio Guamá. Pide tiempo aquí Eduardo García, lo complace el principal. El conteo es de 2 bolas a 2 strikes. Muestra el número 27 en su espalda, esperando turno Andy Rodríguez. De lado Viñalito, inicia el why not, el lanzamiento, machucón lento por el campo corto, se le escapa a Arencibia, va a entrar una carrera, otro error más para Arencibia. Error como una casa, así que se envasa por error, anota desde tercera Paul. Y aquí no escampan, van 5 carreras. Hasta el momento va siendo buen score aquí para la selección de Santiago de Cuba. Realmente pichó, pero pichó para out, para el tercero. Juan Heray en sintonía con el programa de la pelota desde España. Hoy tenemos una afición muy conocedora desde todos los rincones del país. Siguen las bases llenas. Activo el bullpen de Pinar del Río. Listo Giancarlo. En curva por dentro cayó muy alta.
Esperando turno está Euclides Pérez. Andy Rodríguez consume su oportunidad ofensiva. 2.59, 7 hits en 27 turnos. Se pasó precisamente por error de Arencibia, anotó carrera. No, el error fue del pitcher. El lanzamiento para la goma, fly, largo por el jardín derecho, va hacia atrás, Lázaro Emilio Blanco va hacia atrás, se tira el guante. Capturó la pelota, señores. Corriendo hacia atrás, qué clase fildeo de Lázaro Emilio Blanco. Lo voy a anotar en doble signos de admiración. Se va a la entrada, mis amigos. Aquí, 5 carreras. Hay un total, 1, 2, 3, 4, 5 indiscutibles. 2 errores. En circulación quedaron 3 hombres. Al concluir, Tito Suárez, una entrada y media. ¿Quién vence? Santiago de Cuba, 5 carreras por 0. Y buena ventaja aquí sacar los indómitos en el estadio Capitán San Luis, aprovechando el descontrol del pitcher Branley Rodríguez, después el relevo poco efectivo de Gabriel Cantero, y ahora este par de errores que ha hecho la defensa de Pinar, entre ellos uno del torpedero Juan Carlos Arencibia. 5-0, el partido es joven, esto no es una ventaja definitiva ni mucho menos, pero lo cierto es que esto le da más tranquilidad al pitcher de Santiago, Wilber Reina, que es su mejor lanzador. Yo les decía que a pesar de que Wilber esté presentando un promedio de limpias de 6.97, o sea, casi 7 carreras por cada 9 entradas, es el mejor pitcher de este. Gracias, vamos a la parte baja del segundo capítulo. Pierde Pinar, aquí 5 carreras por 0. Viene con tanda de Lázaro Emilio Blanco. Lázaro Emilio que está promediando 290. ...97-11 indiscutibles.
muchos amigos están en sintonía con el programa de la pelota. Recuerde que por aquí la pelota se ve curva por dentro, estuvo a punto ahí de golpear a Fran Raúl, se volvió un etcétera ahí Fran Raúl. El conteo de dos extrae una bola. Buscando las señas del receptor Osvaldo Duani. Vistazo a Lázaro Emilio que adelanta poco. Se vira primera, lo hace regresar. Ahora se está poniendo de acuerdo con el receptor Duani. Todo el tiempo Lázaro Emilio haciendo una y otra vez de las suyas. Listo el derecho Reina. El envío para la goma, foul, le fue con todo aquí Fran Raúl. Luis Pablo le dice algo desde el círculo de espera. Se vira de espalda, muestra el número 21, Wilber Reina. Lázaro Emilio está encima de la almohadilla, adelanta poco. De lado va entrando Reina, su equipo vence 5 carreras por 0. El lanzamiento para la goma recta por la esquinita de afuera. Bola. Se parecía un mundo. 2-2 es el conteo para Fran Raúl. Este tiene fuerza en sus muñecas, es ambidestro. Atendiendo a que el pitcher es derecho, batea a la zurda. Esperando turno está Luz Pablo, que promedia para 2.78, 10 en 36. Buscando la seña del receptor Duani. Adelanta ahí en primera Lázaro Emilio. El lanzamiento para la goma. Bajita. 3-2. Lo lleva al conteo supremo de 3 bolas, 2 strikes. La conga por Pinar del Río haciendo de las suyas. El conteo supremo, 3 bolas, 2 strikes. Listo el derecho. Ahí viene para la goma. Medio swing que se convierte en swing completo. Hay ponche. Le aplicó las se tres paradas. Sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los pinareños con las esperanzas destruidas y mareado. Vendrá a batear Luis Pablo Acosta. Acosta aparece como patrullero central, promediando 278. En el caso de Luis Pablo no tiene cuadrangulares, solo 2 remolques. No tiene doble, no tiene triple, 1 boleto, 2 ponches. El lanzamiento abierto. En el círculo de espera está Jorge Joan Rojas. Lanzamiento para la goma, rolling, de bound lento por segunda base, la tiene el segunda base, en segunda y uno, en primera, tiró muy alto, no hay doble play. Así que ponen out a Lázaro Emilio, sin asistencia, ahí en la intermedia. Corbolo ocupada, Luis Pablo Acosta permanece en primera. Vendrá a batear Jorge Joan Rojas, hoy aparece como designado. Y Chicho Roa es el hombre de mejor promedio junto a Yaciel Ajete del conjunto. 400 Roja y 467 el Chispa Ajete. Marcado con el número 51 está Jorge Joan Rojas. La conga comienza a animar a sus muchachos. El envío de piconazo la recibió con maestría ahí Osvaldo Duani. En primera no adelanta el jardinero central de los Vueltabajeros, Luis Pablo Acosta. Se va retirado Euclides Pérez por tercera. Cargado a la intermedia está Michael Paul. El lanzamiento es abierto de costalazo. El patrullero central, Francisco Martínez, se adelanta un paso y se corre hacia su mano enguantada a la derecha.
por el izquierdo, Luis Veranes se pega ahí a la línea de cal. Normal, en el derecho aparece Rolando Veranes. El lanzamiento para la goma, swing al viento, no le encontró. Le fue con todo aquí Jorge Joan Rojas. Los pinareños tienen que venir de abajo. Están perdiendo 5-0. Estamos en la baja del segundo capítulo. Tuvieron una muy buena subserie con las Tunas. El lanzamiento recta pegada, saca foul. Déjenme decirles que históricamente Santiago de Cuba es uno de los pocos equipos que puede darse el lujo de tener una diferencia de ganados y perdidos superior a Pinar del Río. 91 victorias tienen los santiagueros por 72 los pinareños. La diferencia es de más 19 para los indómitos. Jorge Joan Rojas tiene conteos de 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Sol radiante aquí en el estadio Capitán San Luis. Curva cayó muy alta y por fuera. El conteo es supremo de 3 bolas, 2 strikes. Ahora se corre Euclides Pérez, bien pegado a la almohadilla por tercera, cuidando la línea de cal. El torpedero Michael Paul también se carga el hueco. Sacó el pie Wilber Reina. Miró para primera, vio que Eduardo García se fue y no está cuidando a Luis Pablo. Luis Pablo adelanta mucho, se va para segunda. El lanzamiento en curva, tirándole. No le encontró y hay ponche. Le aplicó las tres paradas. Sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los pinareños con las esperanzas destruidas. Mis amigos, 2 entradas completas son historia aquí en el estadio Capitán San Luis. Pinar del Río no anota. Santiago de Cuba vence 5-0. Comprueba tus conocimientos sobre el béisbol a través del concurso del programa de la pelota. Participa con nosotros mediante el 4877-8088. Tú puedes ser un integrante más de este equipo. Sí, mis queridos amigos, tiempo para darles a conocer la pregunta de participación activa hasta el último juego de esta subserie particular para que participen y comprueben sus conocimientos sobre el béisbol. La pregunta es la siguiente, tomen papel y lápiz para que anoten rapidito. ¿Quién ganó el primer juego de la subserie entre Pinar del Río y Santiago de Cuba en la Serie Nacional de Béisbol número 62? Te la repito para que se te grabe bien. ¿Quién ganó el primer juego de la subserie entre Pinar del Río y Santiago de Cuba en la Serie Nacional de Béisbol número 62? Las vías de participación mediante las cuales usted se puede comunicar con nosotros, el 48-77-80-88, también el 52-74-16-91 y el 54-60-89-78. Nos vamos directamente al estadio Capitán San Luis con Osbel Benítez Polo y Ernesto Amaya Esquivel. Se trata de la tercera entrada para responder a Yelena Concha, que nos escribe. Fran Raúl González tiene 6 series nacionales con Pinar del Río. Todo listo. En el cajón de bateo está Reinier Castillo, vendrá Osvaldo Duani y Rolando Veranes, y con ustedes Ernesto Amaya Esquivel. Sí, muchas gracias, Osvel. Batea por la selección de Santiago de Cuba, Clides Pérez. Recibió ponche en el segundo episodio. Gana Santiago de Cuba con Escobar de 5-0. El lanzamiento de Giancarlo García, rolling por tercera, la pelota abre a FAO. Estaba viendo ahí en la transmisión de Facebook que el buen amigo Yoandy Cruz está en sintonía y nos manda saludos. Así que un saludo para Yoandy Cruz. Está lanzando por allá por México, le ha ido muy bien estadísticamente. No, es que es un lanzador muy trabajador. Bueno, vamos a ver cuando regresa Cruz hacia los vegueros de Pinar del Río. ¿Regresará? Yo estoy seguro que sí. En algún momento vendrá para acá con Pinar. Y estaba viendo que Ajete terminó de líder de cuadrangulares en el Juego de las Estrellas de la Liga Yucateca. El Chip Ajete, el hermano de Yaciel, se llama Yanciel,
Hay varios pinareños por allá, por la liga, por algunas ligas mexicanas. Hay muchos circuitos profesionales, más de 13, estaba leyendo. Tiene cuenta máxima de 3-2 Euclides Pérez. No se ha visto bien hoy el picheo de Pinar del Río con el conteo. He estado casi todo el tiempo por debajo de los bateadores. Y esto, por supuesto, es un problema. Se mece Viñalito, el lanzamiento, levanta un fly de foul, sale Ajete, se quita su careta y captura la pelota. Dominado Euclides Pérez en elevado al receptor, primer out del inning, vendrá a batear Rainer Castillo. Castillo promedia 2.56, 11.43. El equipo de Santiago batea más que Pinar del Río, promedian ofensivamente para 290 de average. Rainer Castillo tiene hoy hit en el segundo episodio. Del lado del derecho de Viñales, la suelta en recta por fuera la primera mala. Hoy Pinar del Río con algunos cambios respecto al último equipo que utilizó frente a las Tunas. Le hace swing foul la pelota, un strike, una bola. Está en tercera Yacer Julio González. El campo corto Arencibia, Taylor está en segunda, Alexei Ramírez en primer, los jardines Lázaro Emilio Blanco en el derecho, Luis Pablo Acosta en el central y Fran Raúl González en el izquierdo. Un strike, una bola, el lanzamiento en curva bajita, la segunda mala. Dice el rector Yorki que cómo está la asistencia de público en el Capitán. Bueno, rector, tengo que decirle que el Capitán San Luis se llevó la asistencia de los Guamá. Los deportistas de los Guamá están aquí. Que revisen las aulas de la universidad, que no hay nadie. Veo una cantidad de atletas con los pulóveres identificativos de los Juegos Deportivos Guamá, de la Universidad de Pinar del Río, que les puedo asegurar que han venido todos para acá y han dejado los juegos. Están casi todos aquí. Cuenta pareja de 12 strikes, dos bolas. Rainer Castillo continúa en el cajón de bateo en el montículo de Pinar del Río. Ian Carlos García. Se mece el derecho de Viñales. La suelta para la goma, bajita, la tercera mala. Cuenta máxima de 3 bolas, 12 strikes. En el caso de Ian Carlos tiene total de 5 entradas y 2 tercios de actuación en la actual temporada. Fly de foul por la parte derecha. Permitido 2 carreras, las 2 han sido limpias, un ponche, un boleto, un promedio de efectividad de 3.18. Ya desde el año anterior se viene afianzando como uno de los principales relevistas de este conjunto. 3-2, le ha sacado bastantes picheos a Ian Carlos. Machucó por el campo corto, ahí mismo está Arencibia. El tiro a primera y se completa el out. Segundo del inning por la vía 6-3, retirado Rainer Castillo cuando viene a batear Osvaldo Duani. Duani también pegó indiscutible en el segundo episodio, número 40. Ante su similar de Santiago de Cuba, los indómitos tomaron el mando en la misma segunda entrada, hicieron un racimo de 5 carreras. Vamos a ver si esta es la entrada de Pinar del Río o si sigue el dominio del derecho Wilmer Rey. Todo listo, sigan escuchando a Ernesto Amaya Esquivel. Y así el agente es el hombre en turno, está bateando muy bien, 467. Ah, un poco gracioso, doctor Aniel. ¿Sí?
Está chistoso hoy. Parece que el Qatar lo tiene contento. Y me echaba la culpa a mí, a ti, de que le habíamos pegado el Qatar. ¿Qué hace usted en esta cabina aquí? De lado de Reina, lanzamiento para la goma, rolling por tercera, la pelota abre a Fao. Y este tipo de chico que ha salido. Tiene que cuidarse, usted tiene que salir de misión. Tiene que cuidarse. Aniel te quiere hacerse narrador deportivo, pero prefiere la misión. ¿Cómo usted entiende esto? ¿Cómo iba Michel Peña? Y viene para el estadio, para cuando llegue el viaje se va. Hay uno de Varadero que conste bien, de la media maratón. Pide tiempo el lanzador Wilber Reina, se lo concede el principal Juan de Dios de hoy. Ganando Santiago de Cuba 5-0. Los 100 minutos han pegado 5 cohetes, un cuadrangular. Le quitó a la recta, no la hace swing a gente, cae bajita. La conga de Pinar del Río, bien activa por la parte izquierda. Efectivamente están encima del dogout de Pinar del Río. CMC Reina, lanzamiento para la goma, línea fortísima por el campo corto, le da un bajo malo en el pecho, el tiro tiene que ser rápido. Primera, quieto, corrió muchísimo a gente. Error. Y hay error para el torpedero, un batazo que llevaba vitamina, se metió en el bajo malo, la pelota le quedó cerca, pero corrió muchísimo a gente. Así que empieza a Pinar del Río pasando a su primer hombre a la ofensiva. Va a batear ahora el número en la tanda, Taylor Sánchez. Buen amigo Julio Pablo Martínez está siguiendo el béisbol a través de las redes sociales. Un abrazo para él y para toda su familia. Jefe Morejón también está a través de nuestra directa. Tito Morejón allá en Canadá, un abrazo también para un ferviente seguidor de Pinar del Río. Curva al centro, strike cantado el primero para Taylor. Tengo entendido que andaba por Miami, ya regresó a Canadá. Sí, andaba porque él se divide ahí entre Canadá y Estados Unidos. Es un trotamundo. Tiene más millas que Copa Airlines. Le pide por fuera el receptor, tira la recta un poquito fuera de las 17 pulgadas. No está pareja, un strike, una bola. Cuadro de Santiago de Cuba jugando para doble play. Euclides en tercera, cargado un poquito hacia el campo corto. Michael Paul cerca de la almohadilla de segunda, al igual que Reiner Castillo. Eduardo García está en la inicial, cuidando ahí al corredor. Y así es la gente. De lado está Wilber Reina. Cuenta pareja, una bola, un strike, el lanzamiento en recto, un machucón elevadísimo al montículo, no hay tiempo en segunda, el tiro tiene que ser a primera y se completa el lado. Machucón que parecía un fly de Taylor Sánchez. Hacia segunda se corrió a Jete, en la inicial fue puesto a Taylor por la vía 1-3. Vendrá a batear Arencibia, se fue dominado en el primer episodio por la vía 63 de torpedero inicialista, viene por segunda vez en el choque ahora del tercer capítulo. Este equipo de Santiago de Cuba es un equipo prácticamente joven, completamente renovado. Fíjense que usted mira las edades de estos muchachos y son bien jovencitos casi todos. Santiago que apostó por la renovación. Amenaza a Pinar con descontar a un out, batea Juan Carlos Arencibia, tiene un promedio ofensivo de 3.54, además un strike en la cuenta. Arencibia que cambió su número 2 por el 82, el 2 ahora le pertenece a Alexei Ramírez, precisamente el Piri está esperando turno. Curva del centro hacia afuera, bola, la primera. Buena concurrencia en el estadio Capitán San Luis. También hay mucho público en la lomita del left field, bastantes personas con sombrillas dentro de sus carros presenciando el juego de pelota. Saca el pie Wilber Reina. Reitero para los amigos que ahora se incorporan a la sintonía, estamos jugando la parte baja del tercer capítulo, aquí va ganando la selección de Santiago de Cuba 5-0. Wilber Reina es el lanzador de los indómitos, por Pinar lo hace el derecho Giancarlo García. Recta por dentro, casi lo golpea, dos bolas, un strike. Se
se acerca a la tercera base, Mario Luis Cototo Valle le dice algunas cosas allá a Juan Carlos Arencibia. No adelanta mucho en segunda gente. Arencibia, que tiene hasta el momento 5 carreras impulsadas, 3 dobles como extra base, no pegados jonrones, tampoco triples. Curva al centro, strike cantado, bandó. El caso de Arencibia tiene un ponche nada más, 6 boletos. Se ha robado 2 bases y lo han sorprendido en 2 ocasiones. Amenaza a Pinar con descontar, va perdiendo 5-0. De lado entra ahora Wilber Reina, echa un vistazo a segunda. La suelta para la goma, roll y por segunda base fácil. La tiene ahí Castillo, el tiro la inicial y se completa el lado. Minado Arencibia por segunda vez en el choque por la vía 43. Va a batear ahora Alexei Ramírez. El caso de Alexei promedia ofensivamente 302. Tiene 9 remolques, ha recibido, escuchen esto, 13 boletos. Nada más se ha ponchado en 2 ocasiones, un jonrón, 4 dobles. Se ha robado una base y lo han sorprendido en una ocasión. Hombre en tercera, pero hay 2 outs. Uno peligrosísimo en el cajón de bateo como Alexei Ramírez. No lleva mucha presentación. Es un ídolo para Cuba y también para Pinar. Recta al centro, strike, lo marcó Juan de Dios León. Alexei Ramírez, que tuvo una carrera destacada en la MLB, 8 años con los Chicago White Sox, después estuvo en Tampa y en San Diego. De lado Wilber, el lanzamiento en recta, bajita, no le hace swing a Alexei Ramírez. Esperando turno de hacer Julio González, pero hay 2 outs. En tercera base, la posible primera carrera de Pinar, que pierde 5-0 ante Santiago de Cuba. Jugamos en la parte baja del tercer capítulo. Wilber Reina ha trabajado toda la ruta por Santiago. Pinar ya ha utilizado varios relevistas. Curva pegada, casi golpea ahí a Alexei. Es un gran esfuerzo el receptor Osvaldo Duan. Me decía que Pinar del Río ha utilizado ya a Bradley Rodríguez, a Gabriel Cantero y a Giancarlo García. Claro, Bradley y Cantero tiraron pocas pelotas, la que pueden volver a lanzar en esta misma subserie. De lado el derecho, echa un vistazo a tercera base, hace los movimientos, la suelta para la goma, saca un batazo por el central Alexei Ramírez, la pelota está picando. Aquí está la primera carrera de Pinar del Río, la impulsa Alexei, el Pirineo Ramírez. Segundo hit que pega ahora la ofensiva de Pinar del Río, no todo de tercera cómodamente y así en la gente. Ya lleva 10 empujadas Alexei Ramírez. Un pelotero que yo estoy convencido va a terminar por encima de los 300. Promediaba 302 hasta este cohete, ahora debe haber subido su average ofensivo cerca de los 310, más o menos. La calculadora manual Tito Suárez, vamos ahí a ver. Mentaliza. Sin embargo, le dice que cuánto cuesta un quintal de frijoles y rápido saca la cuenta. Campesino. Cacer Julio González con hombre en la inicial, es el hombre en turno. El lanzamiento es trae el primero. Como a poco tiempo entre envío y envío el derecho Wilber Reina. Lanzador con calidad. De lo mejor que tiene el staff de la selección santiaguera. Adelanta unos pasitos en el Pirineo en primera base. Entra de lado ahora Reina. El vistazo la ha iniciado. Le dice que sea las señas de su receptor. El lanzamiento hacia la goma. Saca un batazo por el izquierdo. No se mueve Benares. La pelota va atrás, va atrás, va atrás. Y esa no cabe en el San Luis. Batazo enorme por el jardín izquierdo de Yacer Julio González. Dejó una recta a la altura de las letras a Wilber Reina y no lo perdonó Dinamita. Se acerca a Pinar en el score y ahora pierden 5-3. Buen batazo de Yacer Julio González. Le dio con todo. No se movió en el izquierdo Berares. Desde que salió sabía que esto era cuadrangular enorme.
Bueno, ahora se queda Yacer Julio González en el segundo lugar de los cuadrangulares en la serie con 6. Solo superado por Alfredo Espaina. ¿Y viste esto que le hicieron a los pinareños? Yacer dio un ron. Y lo esperaron con un sombrero de velero. Alexei le dijo, pasa tú. Y lo estaban esperando, le hicieron el famoso túnel. Ahí en el túnel lo metieron a la rueda con el sombrero de velero. Buena iniciativa este. Se ve un teamwork en Pinar del Río impresionante. Salió el director de la selección de Santiago de Cuba a conversar con Wilber Reina. Le han pegado el desafío. Ahora está 5 carreras por 3. Los hombres grandes de Pinar del Río cumpliendo la tarea. Tanto Yacer Julio como Alexei Ramírez. Viene la San Emilio Blanco. Las bases están limpias. Sigan escuchando a Ernesto Amaya Quiroga. Muchas gracias, Osvaldo. 5-3 el partido. Pinar del Río ha descontado aquí en el final del tercer capítulo. Y de Alexei y cuadrangular de Yacer Julio González. Todavía va adelante Santiago, tiene una ventaja de 2. Tenemos un buen lanzador en el montículo como Wilber Reina. No ha comenzado bien en cuanto a números, pero poco a poco, a medida que avanza el campeonato, estamos convencidos de que su promedio de efectividad irá disminuyendo. De lado al derecho, el lanzamiento en curva por fuera. No le hace swing a San Emilio Blanco, 2 bolas, no hay strike. Las 3 carreras que le hacen a Wilber Reina son sucias, nos apunta el estadístico Tito Suárez Vitón. Así que ese 6,97 de promedio de limpias lo está bajando aquí el Capitán San Luis. Recta por fuera, no quiere nada con la San Emilio Blanco, la tercera mala. Tiene cuenta de 3 y nada a San Emilio. Hoy ubicado en el right field y 4º bate de la selección de Pinar. Saavedra no pudo jugar debido a problemas personales. Mañana estará con el conjunto. La curva llegó al automático. Un strike, 3 bolas, Juan de Dios León haciendo una buena actuación ahí en el home plate. Es un árbitro de los mejores que tiene Cuba. No, cuando hay este tipo de juegos con él, uno está tranquilo. Exacto. Sabe que no va a haber problemas, por lo menos con el conteo. No, y también agiliza mucho los partidos de béisbol. Se ve hacia el derecho, el lanzamiento en recta, saca un flycito por primera, sale ahí Eduardo García, abre su mano enguantada y captura la pelota. Dominado Lázaro Emilio Blanco, el fly a la inicial. Termina las angustias para Santiago de Cuba aquí en el tercer capítulo. Pinar marca 3. Se pegaron 2 giles. Uno de ellos se pudo arrancar de Yacer Julio González por la izquierda. Aquí hubo un error. Nadie quedó en circulación al término de 3 entradas completas. Esto se ha cerrado. Santiago 5. Pinar del Río 3. En el estadio Capitán San Luis. Sí, aquí estamos en el estadio Capitán San Luis. Tenemos el retorno tanto bajito. Nos pueden ayudar con las ganancias del estudio. Apenas se escucha el retorno de los estudios centrales. Viene a batear la selección de Santiago de Cuba. Lo hace con tanda de arriba. Tanda de Michael Paul. No, Rolando Veranes. Por último, Michael Paul. No, Veranes, Michael Paul y Francisco Martínez. Dijo usted, Amaya Quiroga.
Sí, muchas gracias, Osuel. Benares está en el cajón de bateo por la selección santiaguera. Está 5-3, principio del cuarto episodio. Se mece el derecho, el lanzamiento hacia la goma, línea por el centro del terreno, la pelota está picando. Hit para Benares. Ha bateado cantidad Santiago en este arranque de partido. Total ya de 6 indiscutibles en 3 entradas completas. Hoy estamos aquí bien custodiados. Llega Radio Rebelde al estadio Capitán San Luis. Jugamos el principio del cuarto episodio. Aquí va ganando la selección de Santiago de Cuba 5 anotaciones por 3. Quiero destacar que Pinar descontó 3 precisamente en el final del tercer capítulo. Lanza por Santiago, el derecho Wilber Reina, por Pinar lo hace Giancarlo García. Aquí hubo cuadrangulares de Eduardo García por Santiago de Cuba y de Yacer Julio González por Pinar, que ahora tiene 6, bien cerquita de Alfredo Espai. Reitero la información para Radio Rebelde y su gran cadena nacional. Jugamos en el principio del cuarto episodio. Pierde Pinar del Río ante Santiago 5 anotaciones por 3. Adelante, Radio Rebelde. Continúa batiendo Michael Ball. En primera base está Rolando Benares. Se ve la primera. Yalito Quinto. No de mano. Benares. Tito Suárez Vitón. En las estadísticas, el rey de las matemáticas. Katy Rodríguez reportando la sintonía. Buenas tardes para ti. Y por supuesto, continúa junto a nosotros. Se ve el derecho, el lanzamiento en recta, bola un poquito afuera. Strike, una bola a la cuenta para Michael Ball. Pegó hit en el segundo episodio, impulsó 2 carreras, se envasó en el primero por error. Fue cogido robando en esa misma entrada. ¿Y de usted familia de Pedro Ball? Que no es muy habitual este apellido Ball. Y precisamente Santiago de Cuba tuvo muy buen jugador, Pedro Ball. Así que deben ser familia. Ponemos, ¿no? Adelante, le inicia el Veranes. El lanzamiento se la goma, foul, la pelota atrás. Juan de primera es portavoz, ¿no? Le está tomando tiempo ahí en primera base Veranes al lanzador Giancarlo García. Carlitos Corbillón en los Estados Unidos, escuchando la pelota, viéndola a través de nuestra señal en Facebook. Un abrazo para él y para toda su familia. No se extrae una bola, calentando a todo tren, el zurdo Mario Luis del Hoyo. Le cambió los tiempos, lució mal Fao, la pelota por la parte derecha. En el caso de Pedro Ball, promedio ofensivamente 279. Allá en los estudios centrales tenemos a Dainel Loriga en los controles, Daniel Martínez en nuestro conductor y la directora Doris. El lanzamiento en recta, saca un batazo por la izquierda, la pelota atrás en zona de seguridad, Fran Raúl González contra los colchones. Out la pelota. Buena jugada en el izquierdo de Fran Raúl González. La llevó lejos Michael Ball por todo el izquierdo. Tuvo que regresar rápido la inicial Rolando Benares. Primer out del inning, si es que se puede decir out. La llevó lejísimo por todo el izquierdo Ball. Por un momento pensé que se iba la pelota. Sin embargo, detuvo su carrera Fran Raúl en los colchones. Y justo en la marca de los 3.25 capturó esa pelota que llevaba malas intenciones. Jesús Otolongo Marín escuchando la pelota, un abrazo para Chucho. Batea Francisco Martínez, recibió boleto en el segundo episodio, es el líder en bases robadas de la temporada. Se ve la primera quieto. Con la defensa de Pinar no ha jugado bien, han cometido un total de 3 pifias. Es normal, la serie en términos generales, en el aspecto defensivo, ha sido una serie muy a la baja. Cuando usted te revisa los números colectivos, son muy malos en cuanto al aspecto defensivo. El bateo, como es habitual, siempre comienza bien y el picheo está un poco deficiente. Ya después, cuando comienzan a avanzar los partidos, esto se equilibra un poco.
lanzadores empiezan a hacer su trabajo y los bateadores ya empiezan a disminuir, los brazos comienzan a pesar después del juego 30-40. Calentando a todo tren Mario Luis del Hoyo, pide tiempo ahí, ya Carlos García se lo concede el principal. Doctor Aniel aquí nos acompaña, unas palabras al pueblo de Pinar. Nada, aprovechando la serie y deseándoles el equipo que me contigo, haciendo buena labor. Bueno, ya te tocará cuando estés en Azerbaiyán escucharnos a través de las redes sociales si tienes tiempo. ¿Cuántas horas de diferencia hay de Cuba a Azerbaiyán? No, no tengo idea. ¿12 o 13? Es debajo de Rusia, así que debe ser bastante sol. Debe estar por ahí. Mate a Francisco Martínez. Le trae una bola, la pizarra marca un out. Jugamos el principio del cuarto episodio, partido bastante lento. Alexei encima de la almohadilla de primera. Jugando para doble play están Taylor Sánchez y Juan Carlos Arencibia en segundo y en el campo corto, pegado a la línea de tercera ya Sergio González. Retirado en el central, Luis Pablo Acosta, cargado en el derecho, Lázaro Emilio Blanco. El caso de Francisco Martínez es el bateador con mejor promedio ofensivo en Santiago de Cuba. 391, 18 hits en 46 veces al bate, 6 bases robadas, nada más lo han sorprendido en una ocasión. Del lado está Giancarlos, rolling por el campo corto, Arencibia venía entrando a segunda porque había robo de base, así que pongan hit al izquierdo. Funcionó bien el bateo y corrido por la selección santiaguera. Segundo hit que pegan las avispas. Para que tengan una idea, fue un batazo duro pero de frente al campo corto. ¿Qué pasa? Que había salido Verares en robo y fue a entrar Juan Carlos Arencibia. Por ahí mismo pasó la pelota. Pide tiempo ahí el alto mando de Pinar del Río. Sale lentamente Jesús Montmanier y me parece que va a ser todo aquí para Giancarlos García. Ojo. Aquí sale Montmanier lentamente, está haciendo señas para el bullpen de Pinar del Río. Van a traer al zurdo Mario del Hoyo. Lo que habíamos hablado, que llevamos rato hablando, en el caso de Giancarlos García, que es un pitcher efectivo en una entrada. La efectividad, exactamente. Fíjense que el tercer capítulo lo retiró de 1, 2 y 3. La efectividad. Carlitos Corbillón está en sintonía, dice, este año vamos por la 11 en nacionales y la 18 en total. Chucho está en sintonía también, nos envía saludos por la transmisión de Facebook. Ahí entra Mario del Hoyo, es ya el cuarto pitcher que utiliza el alto mando de Pinar. Mario del Hoyo, que es de piloto. Ahí tenemos un oyente que me estaba enviando un mensaje. Se trata de Harold León Lorenzo y José Echevarría también enviándonos un abrazo desde Chicago. Muchos amigos están en sintonía. Damaris Gato Malagón, el juego está 5-3 favorable a Santiago de Cuba. Roberto Martínez, aquí los santiagueros se han revelado, hay un out, hombre en segunda y en primera. Discutible al izquierdo de Francisco Martínez y también de Rolando Veranes. No han querido quedarse dados los santiagueros. Le hicieron aquí un descosido los pinareños de 3 carreras y vienen a la carga nuevamente. Un equipo que se ve bateador. Claro, también hay que recordar que este no es el mismo picheo de Pinar del Río en las primeras presentaciones. Iba a ser la tónica. Va a ser la tónica para esta selección de Pinar del Río con la salida de Fran Luis Medina y de Erlis Casanova. Pinar del Río va a tener que apelar en cada uno de los enfrentamientos a un grupo importante de lanzadores, porque es un bullpen joven, un bullpen inexperto. Luis Verales es el hombre que está parado a la zurda, se enfrenta a otro zurdo, se trata de Mario Luis del Hoyo, de Consolación del Sur. Y a partir de este momento sigan escuchando por CMKC Radio Revolución y Guamá como planta matriz a Ernesto Mayequil. Muchas gracias, Osbel. Batea Luis Veranes. Recibió boleto en el segundo episodio, dominado en el primero. Tiene a batear ahora con 2 en circulación. Veranes en segunda, en primera está Francisco Martínez. Bateador zurdo número 50 en su espalda, promedio ofensivamente 319. De lado, Curva Preciosa,
primer strike para Luis Veranes, jugador del left field. Amenaza Santiago de Cuba con ampliar el marcador. Necesita Pinar que no despegue Santiago. Ganan 5-3 en el principio del cuarto inning. Del lado del zurdo de nuevo, el lanzamiento en curva, saca un fly por la izquierda, el mismo está Fran Raúl González, se ubica debajo de él y captura la pelota. Buen out aquí sobre Veranes. Mete el inning en dos out, cuando entra a batear ahora Eduardo García. García pegó cuadrangular por el jardín derecho en el segundo inning. Después fue... se envasa por error precisamente de Juan Carlos Arencibia, un rolling lento que él escogió ahí a la altura del guante Arencibia. Viene por tercera vez en el choque, número 27 en su espalda, promedio ofensivamente 348, un total de 4 cuadrangulares en lo que va de temporada. No sabe Mario Luis del Hoyo, tiene que cuidar si tiene fuerza este muchacho Eduardo García. Del lado del zurdo, fly de foul, la pelota atrás. Una recta bien pegada, le sacó rápido las manos García, pero la pelota fue foul. Del Hoyo, que fue uno de los mejores lanzadores por Pinar del Río en la serie provincial y también en la Liga de Campeones, del Club de Campeones. Bueno, fue el mejor de la provincial, fue el MVP de la provincial. Dio 2-0 hits, 0 carreras en la provincial. Y lo mejor de eso es que no le hicieron carreras limpias en más de 8 salidas. Así es, conversaba con el profesor Rogelio García y me decía que es el único lanzador de Pinar del Río que puede cumplir todas las especialidades. Puede ser abridor, puede ser relevista intermedio, relevista largo, incluso hasta cerrador. Yo te voy a decir algo, viendo ya la inestabilidad de varios abridores de Pinar, no sería descabellado llevar a Del Hoyo abridor y refrescar a esos abridores que han estado bien en otros años en la parte de atrás. Se lo comentaba al profesor Bonmenier y me decía que lo estaban valorando, pero yo creo que la valoración tiene que ser rápida porque no admite otro análisis. Fíjate que el partido de hoy ya está cerrado, está 5-3, pero se comienza perdiendo 5-0 en el segundo episodio. O sea, si su pichón abridor no puede caminar, nunca van a entrar los relevos en acción. Usted tiene que tratar de cuidar esa primera parte del juego para después pensar lo que va a ocurrir detrás. Y es Mario Luis del Hoyo precisamente uno de esos lanzadores que pudiera ser abridor en este equipo de Pinar del Río. Eduardo García tiene 12 strikes sin bolas, está metido en el hoyo, tiene para trabajarlo precisamente el pitcher del que estamos hablando. Del lado Mario, un vistazo a las almohadillas, el lanzamiento en curva, strike cantado el tercero. Lo cerró con la curva a la altura de los codos, no le hizo swing Eduardo García, así que pongan ponche mis amigos. Termina el cuarto para Santiago de Cuba, no hicieron carreras, pegaron dos indiscutibles, no hubo pifias, dos quedaron en circulación. Tres entradas y media son historia en el Capitán San Luis y aquí el partido está interesantísimo. 5-3, ganan las avispas. Y yo voy a compartir con ustedes algunos datos que me da Tito Suárez sobre la transmisión. Tienen que ver con los cuadrangulares, los líderes en este momento. De Spiner tiene 7, que hace Julio, tiene 6 con este que acaba de dar aquí. Se despegó de Howard Cremet, que andaba con 5. Alex Kemmer, o Alex Kemmer Sánchez, Giovanni Alarcón, José Amauri de Colonia, de Matanzas, y Oscar Valdés de Industriales, tiene 4 cuadrangulares. En carreras empujadas, Alex Kemmer Sánchez y De Paine están abrazados con 17. Oscar Valdés aparece con 16, al igual que Yaniel González de Mayabeque. No, Yaniel González. Y Héctor Labrada tiene 15. Tito hace más raya aquí que un jeroglífico griego. Yacer González y Eduardo García de Santiago de Cuba tienen 14. Esto cambió porque ya Yacer tiene 16 con las dos que jugó. Y Eduardo García tiene 15. Y aparece en las veces que empuja el empate o la ventaja. Elirse Silva Dolguín, Oscar Valdés de Industriales, Yacer Julio de Pinar del Río y Giovanni Alarcón con 6. Vamos a un mini más. Tengo el cajón de bateo Fran Raúl González por Pinar del Río, Vecinado y Pablo Acosta y Jorge Giovan Rojas. Si alguno de ellos se envasa, entonces tendremos a Yaciel Ajeti. Vamos allá.
Con amigos como el Miguel ya no hace falta enemigos. Dice ahora que en cuanto yo cogí el micrófono, Pinar hizo tres carreras. Que eso está probado, incluso dice que lo puede testificar Duriel Reyes. Qué barba. Raúl González en el cajón de bateo. Fran se ponchó a primera vez a la ofensiva. El segundo episodio. Del lado del derecho Reina, el lanzamiento en recta por fuera no le hace swing. Saludos para mi buen amigo Valentín. Dice que no durmió toda la noche trabajando, pero fiel ahí a Pinar y a sus vegueros. Ahora, si lo cerró Reina con la recta, se la canta a Juan de Dios León en la esquinita por dentro. Cuenta de un strike, dos bolas. Tarde soleada aquí en Pinar del Río. Buena para jugar béisbol. Curva por fuera, no la canta. Tres bolas, un strike. Lo ha estado trabajando todo el tiempo en las esquinas. Bolas suaves hacia afuera, rectas pegadas. Sabe trabajar el derecho Wilber Reina. Tiene maña, tiene experiencia y además tiene condiciones. De lado el espigado lanzador hace los movimientos, la suelta, vamos, la pelota atrás. Se le fue con todo Fran Raúl González. En el caso de Fran Raúl, promedio ofensivamente 304. Un jonrón, 4 remolques, 4 boletos, 3 ponches. 7 hits en 23 veces al bate. Sigue la conga de Pinar por la parte izquierda, batiendo palmas, tocando sus instrumentos. 3 y 2, cuenta máxima. El lanzamiento hacia la goma, levanta un fly, un rompe nubes. Sale el torpedero Michael Paul, viene el patrullero Luis Verales, abre su mano enguantada y captura la pelota. Dominado Fran Raúl González en fly al izquierdo, cae el primero del cuarto episodio. Para batear Luis Pablo Acosta, que se pasó por bola ocupada en el segundo inning. Luis Pablo Acosta promedia 270, 10 hits en 37 veces al bate. Su primo Julio Pablo está escuchando el béisbol desde los Estados Unidos. Un abrazo para Julio Pablo, el principito pinareño. Del lado derecho, el lanzamiento en recta, la primera bola. Luis Pablo Acosta es el defensor del jardín central. Buen desplazamiento, buen brazo. De los mejores jardineros centrales que hay en el béisbol cubano, no tengo dudas. Rolling por tercera, la pelota abre a FAO. Pinar del Río recibirá aquí a Santiago de Cuba, pero después se toma carretera hacia Camagüey y Holguín respectivamente. Una gira agotadora y larga por el oriente. Estarán cerca de... ¿Dos semanas? 15 días. 15 días por carretera. Le cambió los tiempos, curva la pelota foul atrás. Esto es lo malo que tiene la subserie de 5 partidos. Claro, que te queda mucho tiempo fuera. Cada vez que tienes una subserie, estamos hablando de 15 días. Y esto te limita porque se viaja con 25 peloteros. 27 peloteros. A utilizar los mismos en la gira. No, y que tienes que estar muy exacto con los peloteros que te vas a llevar. Ya para este... El lanzamiento, línea fuerte, abrafado. Aquí entra a jugar ahora la polivalencia de muchos jugadores. Exactamente. A la hora de elegir, tiene que ver con la polivalencia. Lo vimos en la capital, en el latinoamericano. Pinar tiene varios jugadores polivalentes. En field, también en los jardines. Así que esto no será un problema para Pinar. Lo que sí te limita muchísimo es con el tema del picheo. No se trae una bola a la cuenta para Luis Pablo Acosta. Del lado Reina, el lanzamiento foul atrás. Fue con todo Luis Pablo. Déjame decirte que este muchacho, Wilber Reina, tiene recursos. Sí. Si usted mira sus números, son engañosos. Pero tiene recursos. Le quita, le pone la bola, tiene un cambio de velocidad que ha sido un cinchete aquí para los bateadores. Además, suelta la pelota de costalazo, tres cuartos. Y tres cuartos, así mismo es. Yo decía que este promedio de limpias de 6,97 no es el que realmente define a Wilber Reina. Se ve el derecho, le encaja contra el piso, dos bolas, dos strikes. Y otro elemento que me ha gustado mucho de este equipo de Santiago de Cuba, además de lo arriesgada que ha sido la renovación, pero alguna vez tiene que llegar, es este receptor, Osvaldo Duero. Se ve con una maestría detrás del home plate que es admirable, no solo fildeando, sino llevando los compases del juego. Bueno, hoy ha cogido de todo de atrás. Se mece el derecho, la suelta en recta, FAO.
defiende como bando boca arriba Luis Pablo Acosta. 2 bolas, 2 strikes en la cuenta para el 24 de Pinar del Río. En el caso de, bueno, el equipo que sí no ha tenido fortuna ni suerte en Las Tunas. Se les rompió el ómnibus cuando venían a Pinar, no pudieron jugar ese día. Ahora están en La Habana, todavía no han podido bajar a Nueva Gerona. Y todos sabemos lo agotador que es un viaje a Isla de la Juventud. Y si no, que le pregunten a Miguel Bustamante. Agotador y vomitando. Hasta el momento el choque se ha definido en 2 entradas. Santiago marcó las 5 en el segundo episodio, Pinar marcó las 3 en el tercero. Los indómitos han pegado 7 indiscutibles, Pinar solamente ha pegado 3, ha jugado con 3 pifias, mientras que la visita solamente ha cometido un error al campo. Del lado del derecho, rolling por tercera, buena jugada ahí de Euclides Pérez, el tiro a primera, out en la inicial. Gran jugada de Pérez ahí en la esquina caliente. Le robó un indiscutible a Luis Pablo Acosta. Rápido 2 outs cuando viene a batear Jorge Iván Rojas. Tomó un cafecito en el segundo inning. Iván Rojas, receptor del equipo de Pinar del Río, ha estado ya en varias ocasiones en los equipos cubas. Tuvo un equipo cuba sub-18, a un panamericano, y después integró el sub-23 a Cali, Colombia, por los Juegos Junior. Chicho Rojas, como todos lo conocemos cariñosamente en Pinar del Río, hoy ubicado como designado, bateando muchísimo Rojas, 387. De lado Wilber, a recta por fuera, una bola, no hay strike, que la pizarra marca 2 outs. Jugamos el final del cuarto episodio, el partido ha ido bastante lento hasta este momento. Continúa la buena concurrencia en el estadio Capitán San Luis. Esto se va a poner interesante en los finales, no tengo dudas. Ahí en Santiago de Cuba tenemos buenos amigos. Brita García, también Rafael Matos, que no sé si está todavía trabajando en el periódico Sierra Maestra. Santiago está al otro extremo del país. Se mece al derecho. El lanzamiento casi golpea ahí a Rojas. 2 bolas sin strike. Pero es una bella ciudad. Sí. Esa calle enramada, esa plaza de martes. Hay algo, lo que es Santiago, Granma, Guantánamo, Holguín, hay un sol y un calor enorme. A mí me encanta Guamá, es uno de los municipios que más me gusta. Recta bajita en la cuarta mala, rumbo a la inicial de Chicho Rojas. Después de 2 outs, le da boleto aquí Wilber Reina al receptor de Pinar del Río, que hoy está como designado. Hay muchos amigos preguntando en la transmisión cómo está el estadio. Vamos a hacerle un paneo para que vean cómo está por la derecha, repleto total, y cómo está por la izquierda, para que puedan ver cómo está hoy la concurrencia, cómo ha sido desde que Pinar está jugando aquí. Muchos amigos también preguntan quién es Tito Suárez, quién es el rey de las matemáticas, el rey de herradura, Tito. Batea gente, tiene un strike en la cuenta, una curva preciosa cayó ahí en la esquinita de adentro. Le dice que no a gente, a Juan de Dios León estaba en zona esa pelota. En la inicial, encima de primera base está Chicho Rojas, no adelanta mucho Jorge Iván. La entrada está en 2 outs. Pinar pierde 5-3. Después Santiago de Cuba, Tito regresa al Guillermón. Y vamos a ver con quién juega ya Santiago, que ha jugado ya varios partidos fuera de casa. Estaban por la isla, ahora aquí en el San Luis. Después van al Guillermón a jugar frente al equipo de Mayabeque. El lanzamiento en recta, levanta un fly por la izquierda. Ahí mismo está ubicado Luis Veranes. Dice que él abre su mano enguantada y se queda con la pelota. Dominado a gente en fly al jardín izquierdo. En definitiva, cierra el cuarto para Pinar del Río sin carreras. Aquí no hubo indiscutibles, tampoco pifias, un hombre quedó en circulación. 4 entradas completas son historia. Y aquí manda Santiago 5-3.
molestó. Tengo un dolor en el pie ese. Me puse a jugar softball allá en la serie provincial esa. Y metí un triple y la base era de las que se entierran. Y metí con el empeine, niño, el empeine se me puso así. No se me ha quitado el dolor del pie. Lo que tengo es un perro. ¿Y la hay que hacer? ¿Aspirina? ¿Qué dolor? No, si esto es un veterinario, si le pregunto al médico este, me va a matar. Eso, ingreso en el hospital nuevo. Uy, ¿qué clase de dolor tengo? Merecido homenaje a Jesús Guerra, uno de los grandes que ha dado el picheo cubano. Lo recordamos muchísimo. Tuvimos la oportunidad de compartir con él bastante y realmente daba gusto hablar con Jesús Guerra. Merecida esta sección donde siempre tocamos y recordamos a algunos de los peloteros que le dieron brillo a nuestra historia en la serie nacional. Se va a reanudar el partido, vendrá a batear la selección de Santiago de Cuba, que va ganando aquí 5-3. Lindo el juego de béisbol, comenzó desproporcionado, se está cerrando y esto va a dejar las mejores emociones para el final. Vendrá Santiago de Cuba con tanda de Ángel Rodríguez, Euclides Pérez y Rainier Castillo. Sigo narrando para ustedes, Osbel Benítez Cora. Muchísimas gracias, Ernesto May Esquivel. Vamos a la parte alta del quinto capítulo, aquí en el Estadio Capitán San Luis. Después de la quinta entrada estaremos con los reportes de sintonía aquí en el programa de La Pelota. Luis Ángel Pérez Batista, ese no se pierde una de nuestras transmisiones. Luisito, el chofer de la empresa de acopio y beneficio del tabaco. Andy Rodríguez en el cajón de bateo. El zurdo Mario Del Hoyo en curva para el home play, cayó bajita. Primera bola para Andy Rodríguez, viene indiscutible al izquierdo. Y después se pasó por error en esa propia segunda entrada. El envío es por dentro. Hoy está de cumpleaños Noel, uno de los integrantes de Vegueros de Pinar del Río, Vegueros de Corazón, La Peña. El lanzamiento en recta por la esquina de afuera, strike cantado. Así que en nuestros estudios centrales en cualquier momento le ponemos el feliz cumpleaños a Noel. El hombre que llega es Andy Rodríguez, batea a la derecha. Está como designado, rápida pero por fuera. En el caso de Andy Rodríguez, promediando 2.76, 8.29. Listo el zurdo. Strike cantado por la esquinita afuera, se iba para primera. Pero el principal le dijo que es sonado. El zurdo Mario Del Hoyo de Consolación del Sur. Curva es así, cayó muy abierta. Boleto de libre tránsito. Y este es el enemigo número uno del pitcher. Y si no, que lo diga Tito Suárez. Dice Sisi Martínez que esta subserie es donde se nota el apoyo del pueblo pinareño con la asistencia a nuestro estadio. Vendrá a batear Euclides Pérez. Euclides, que se ponchó en el segundo y fue dominado. Si se le puede decir dominado, con un excelente fildeo de Lázaro Emilio Blanco por el derecho en el tercer capítulo, en el segundo capítulo. De lado está Mario Del Hoyo. Euclides Pérez promediando 167. Le quitó velocidad, strike cantado por la esquinita de afuera. Esperando turno está Reinier Castillo. Alexei cuida ahí en la inicial a Andy Rodríguez. Lo tiene de frente Mario Del Hoyo. Tira primera sin complicaciones aquí. Entra por tercera base Yacer Julio, marcado con el número 44. Batea a la derecha Euclides Pérez. Corpulento el tercera base de los Indómitos. Retirado en el central está Luis Pablo. El lanzamiento para goma, fly de foul por primera base. A toda máquina viene Alexei Ramírez, a toda máquina, y la pelota dio ahí en un casco en el dugout de los santiagueros. Alexei ahora cogió la pelota y se la tiró ahí a Alberto Bicet. Bicet se la pasó a él y Alexei se la volvió a tirar ahí. Se conoce, por supuesto. Bicet es un veterano de mil campañas, igual que Dani Betancourt, que estuvo en aquellos equipos Cuba con Alexei Ramírez. Son de los pocos que van quedando en ese conjunto de Santiago de Cuba. Euclides Pérez en el cajón de bateo, 12-3 sin bolas. Conteo incómodo para el antesalista de la selección,
Santiaguera, listo del hoyo. El envío rápido por fuera. El bullpen de la selección de Pinar del Río a toda máquina. Hoy una asistencia enorme, un respaldo del público de Pinar del Río como se merece el conjunto. Buscando señas por el receptor Ajete. Vistazo al hombre de primera. El lanzamiento para la goma, tirándole al encontrar el ponche. Le aplicó las tres paradas, sube, recoge y vete. Le tiró a una pelota que estaba como la casa de tabaco de Reinier Rojas. Alta, muy alta. Lo mandó para la cueva de los santiagueros con las esperanzas destruidas y mareado. Vendrá a batear Reinier Castillo. Hay un out. Hombre, en primera se trata de Andy Rodríguez. Estamos en la parte alta del quinto capítulo. Santiago vence a Pinar del Río, 5-3. Venga con nosotros, disfrute del programa de la pelota sin necesidad de tener la vista fija. El lanzamiento para la goma, medio swing, que se convierte en swing completo. Se lo canta ahí el principal. Le dice que sí, que pasó el bate. No le gustó a Reinier Castillo, pero el principal entendió que había pasado el bate. Ahora le dice que entre al cajón de bateo. En México está Javier Alejandro. Dice que Pablo Rosales está en Valle Alto escuchando el béisbol. Del lado del zurdo de piloto, la tierra de Raúl Arce Calero. Curva, qué linda al medio. Cuéntensela. Marcelino desde el Hotel Pinar del Río escuchando el béisbol. Hoy tenemos sintonía total en todo Pinar del Río, también en Santiago de Cuba. Muy, pero que muy buenos amigos tenemos por Santiago de Cuba. Más ahorita decía Brita. También está por allá Pedro y la familia Coba en recta bajita. No se la cuenta el principal. Una bola, 2 strikes. Hay un out. Los indómitos no marcaron en el primero, hicieron recibo de 5 en el segundo. Pinar ripostó en el tercero, hizo 3. Hasta ahí las clases. 5 carreras para Santiago, 3 para Pinar. El lanzamiento en recta abierto está completamente ido de zona. Juan Eray, fanático a los pinareños desde España. Dice que juega softball por allá, pero creo que en el softball de España no puede hacer la cruz. Lo tienen en el banco a Juan Eray. 3 bolas, 1 strike para Reinier Castillo. Conectó indiscutible, empujó carrera y la anotó en el segundo. Buenas tardes, Cuba. Buenas tardes a Radio Rebelde y su gran cadena nacional. El lanzamiento para la goma, tirándole. No le encontró el ponche. Le aplicó las tres paradas aquí a Reinier Castillo. Te comento, Rebelde, que estamos en la alta del quinto. La selección de Pinar del Río ripostó con 3 carreras en el tercer inning, incluido el cuadrangular número 6 de Yacer Julio González. Trabaja por Pinar el zurdo Mario Del Hoyo. Por la selección de Santiago lo sigue haciendo Wilber Reina. Información para Rebelde. Vence Santiago 5-3. Adelante, Radio Rebelde. El hombre que llega es Osvaldo Duani. El receptor se va para segunda, le robó todo el tiempo. Viene el tiro, el corredor. ¡Auto en segunda! Tiró sentado. Mandó a sacar el brazo. Le dijo, vete de paseo. No se puede correr más que la pelota aquí. Escogido robando. Andy Rodríguez minimiza las posibilidades de su equipo. Se va a la entrada sin carrera. En el inning no hay hit, no hay error. Nadie en circulación. Al concluir 4 entradas y media en el Coloso de Vuelta Abajo, la selección de Santiago vence a Pinar del Río con Escobar, que da Guamá y Radio Revolución. 5-3, Amaya. Yo quiero aprovechar para saludar a varios amigos que ahora mismo están en sintonía con nuestro programa. Uno de ellos es Carlos Puig desde la Florida. Un buen amigo que siempre, pero siempre escucha el béisbol. Noel Otero también desde Viñales, siguiendo las incidencias de la actuación de Pinar. Y bueno, lo importante, me escribe Fran Luis Medina desde Italia. Llegó hoy mismo, tiene la radio puesta, ya escuchando la actuación de Pinar del Río. No se pierde una de nuestras transmisiones
En España, a Fed Moulot y Fernandito López, mi buen amigo el Ferna, que desde allá sintoniza nuestra señal en Facebook. Creo que se mantiene al tanto. Creo que está perdedor en el fútbol. ¿Y en Ferna? Sí, tú sabes que le gusta mucho el fútbol, pero allá en España no clasifica. Ferna es campeón aquí, el Interbarrio. Quiero también aprovechar para saludar a Lazarito y a Silvia en San Juan y Martínez, el doctor Hermes Omonte, el buen amigo Quilín Rodríguez, que está siguiendo el béisbol desde España, el Yoyo, Riversi, Iberamauri, Cabrera, Cristóbal, en la capital de todos los cubanos, todos deseando la victoria de Pinar del Río. Vendrá Santiago de Cuba ahora a tratar de que Pinar no marque. Los vegueros tendrán tanda de noveno, primero y segundo, son ellos Tyler Sánchez, Juan Carlos Silvia y Alexei Ramírez. Continúa narrando para ustedes Osbel Benítez Pop. Muchísimas gracias, Ernesto Amaya Esquivel. El noveno en la tanda se trata de Taylon Sánchez. Taylon promediando 244, ha descendido, inició en 250. Fue dominado de pitcher a primera en la tercera entrada. En derecho, Wilmer Reina se impulsa y viene para la goma recta alta. Oviel Castro escuchando la pelota. Vamos con partidos, resultados parciales. En el Nelson Fernández, 8-3, va venciendo Industriales. Está encantado por la esquinita de afuera. Aquí está el quinto cuadrangular de Oscar Valdés y el cuarto de Denis Laza. En el 5 de septiembre, Artemisa se está dando gusto. Rolling de foul por tercera, 11 carreras por cero en la parte alta del cuarto. En el Augusto César Sandino, Matanza 6, Villa Clara 4, cuando se juega la parte alta del cuarto. En el José Ramón Cepero, los Tigres se están dando gusto. Rolling por el campo corto, la tiene Paul. El tiro a primera y el auto en primera. Por la vía 6-3, fuera se va Taylor. Aquí los Tigres tienen 10, Santi Espíritu 0. Y hay marcador de knockout cuando estamos en la quinta entrada. Los ciegos en serio. En el Mártires de Barbados, 9 para Camagüey, 1 para Granma. Parte baja del quinto, jonrón de Michelle Thompson. En el Levian Bantroy, Guantánamo 5, Holguín 2. Jonrón de Jordan Manduley. Información parcial aquí en el programa de la pelota, donde usted lo tiene todo o casi todo para ser feliz. Juan Carlos Arencibio es el hombre prueba de la selección de Pinar del Río. Aguantando swing, foul por primera. La pelota es recibida ahí por Reinier el Chiqui León. Es el coach de primera base por la selección de Pinar. Arencibio promediando 3.47, 17.49. Tres dobles, no tiene triples, no tiene cuadrangulares, 5 remolques, alto el envío. 6 boletos, un ponche, 2 bases robadas y en 2 oportunidades lo han prendido por goloso. Muchos amigos están en sintonía, el lanzamiento por dentro. Un strike y 2 bolas para Juan Carlos Arencibia. Pinar pierde 5 carreras por 3. Cuando estamos en la parte baja del quinto capítulo, el lanzamiento para la goma, fly por la parte derecha, va abriendo, salafao. Muchos amigos nos están escribiendo por el 5310-6622, pero por ahí no podemos responder. En ese teléfono se está transmitiendo el partido de béisbol. Si quiere comunicarse, hágalo a través del 5999-2335, reitero, 5999-2335. Puede enviar SMS o también a través de WhatsApp. Aquí en el programa de La Pelota haremos un reporte de sintonía, porque para nosotros lo primero es el oyente. De piconazo la recibió muy bien ahí Osvaldo Duani. Estamos en la baja del quinto capítulo. Retirado por tercera está Euclides Pérez. Normal en el izquierdo, Veranes. Ahora se adelanta un paso en el central, Francisco Martínez. El torpedero Michael Paul aparece por la grama exterior, ahí en el campo corto. Aprovecha ahora Juan de Dios León y le da una cobita al home plate. Por segunda también, Castillo está por la grama exterior. Retirado bastante en primera y cargado a la intermedia, Eduardo García. Si le da por dirigirla por primera ahí, va a ser fácilmente un extra base para Juan Carlos Arencibia. Foul por primera, la pelota se metió en el dugout de los santiagueros. Muchas personas en sintonía con el programa de La Pelota desde Santiago de Cuba. Si nos llaman no podemos hablar, es solo reporte de sintonía. SMS o WhatsApp.
Listo el derecho. Rolling por segunda, fácil para Castillo. El tiro a primera y el out en primera. Por la vía 43, rápido cae el segundo out. Buen trabajo hasta el momento. El que está realizando el derecho, Wilmar Reina. Viene a batear Alexei Ramírez. Gisela Carrera o Giselda Carrera en sintonía con nosotros. María Caridad Delgado también escuchando el programa de la pelota. Alexei Ramírez promediando 308. Está próximo a llegar a una cifra importante en series nacionales. Solo le quedan 9 títulos. No voy a decirla porque hay un concurso en el ambiente por ahí y no quiero dar detalles. Alexei, que tiene hoy fly al izquierdo, no, punchado en el primero y hit al central que empujó carrera. El del fly al izquierdo fue hace Julio, que después por esa misma banda dio tumbando. Una bola sin strike para el Pirineo. Agua. Lanzamiento para la goma, fly elevadísimo por el jardín izquierdo, la pelota va atrás, va atrás. Tumbando, mamá, tumbando. Cuadrangular de Alexei Ramírez por el jardín izquierdo. Por allá por los 3.45. Cerca de la pizarra del estadio Capitán San Luis. Ya le quedan menos. Solo 8. Para llegar a esta mística cifra. Se pone de pie el público de Pinar del Río. Le ponen el sombrero de veguero y entra a la cueva que te cogió la rueda. Ahí todos sus compañeros salen. Alexei con el sombrero de guajiro señala al público que le aplaude y descuenta Pinar del Río por cuadrangular de Alexei Ramírez. 5-4. Vendrá a batear Yacer Julio González. Conectó cuadrangular en la tercera entrada. Curva preciosa al medio. Le dio como si lo odiara, y eso que le elevó mucho. Si le da más de línea, llega más rápido. Le elevó, se metió, golfeó la pelota. Ya le quedan 8 para la mítica cifra, Alexei Ramírez. Apenas estamos en el partido 13 de 75. Recta por dentro, se parecía un mundo, no la canta el principal. El público codea se va cuando viene a batear Alexei Ramírez. Después de esta entrada estaremos dando todos los reportes de sintonía, así que aproveche y envíe su SMS o su WhatsApp al 5999-2335. De piconazo no la puede retener ahí el receptor Osvaldo Duani. Muchos escriben y dicen que es importante reconocer el trabajo del director en funciones, José Lian Cejas. Sisi Martínez, Martínez es una de ellas. Yacer Julio fue dominado en fly al izquierdo en el primero, cuadrangular en el tercero, empujó carrera. Rolling duro por tercera base, no puede, el antesalista Euclides Pérez se tira. La pelota contenta de hit en el izquierdo. Anótenle el segundo a Yacer Julio González. ¿Qué dirá Miguel Manuel Lazo de esto ahora? Es que tiene que aprender que la pelota es así. Le falta eso por aprender, no, es que hay que entenderlo. ¿Qué dirá Miguel Manuel Lazo de esto ahora? No, de seguro dirá que lo dejaste 5-0 y que todavía estamos perdiendo. Nah, el muchacho está aprendiendo. El hombre que llega es Lázaro Emilio Blanco. No, Miguel tiene a Che, ganamos el doble de, del domingo. No, y con él también le ha ido bien, sobre todo en las narraciones. Casi siempre le decía, somos una dupla ganadora. Él dice que toda la suerte es de él. Al parecer. El lanzamiento en recta bajita para Lázaro Emilio Blanco, primer envío malo. Parte baja del quinto, 5 tiene Santiago, 4 Pinar del Río. Hay hombre en primera, se trata de Yacer Julio González. Están entrando muchos reportes de sintonía, qué bueno, porque ahora al finalizar el quinto vamos a estar dando acuse a todos ellos. Así que embúyese, muestre su favoritismo para Santiago, para Pinar. Pero no llamadas, porque hablando no podemos narrar. El lanzamiento para la goma, segundo envío malo. 2 bolas sin strike para Lázaro Emilio, promediando 311, 12 en 39. De lado Wilber Reina, se embulla la conga pinareña. Recta por dentro, es el tercer envío malo.
Bueno, quiero destacar, Obel, que el gesto que hizo Alexei cuando llegó al home plate fue señalando a su tío. A su tío. Que está aquí viendo la pelota. Ha venido ya un par de ocasiones al estadio a ver el béisbol. Yo le hacía una entrevista el día que llegaba acá y me decía que está jugando, que había regresado por él. Porque es el único familiar que tiene que fue pelotero. Tres bolas sin strike para Lázaro Emilio. Buen conteo, esperando turno para Raúl González. Lázaro Emilio batea la zurda. Tiene las guantillas amarillas, las medias verdes hasta la rodilla. Spike blanco. Comienza a adelantar por primera ya hace Julio. El derecho se mece en curva, llegó el automático. Estaba esperando, evidentemente. Armandito, desde la Unión de Jóvenes Comunistas en sintonía. Armando Padrón Vázquez, buen yudoka. Ismael Robaina del Pino también en sintonía, desde República Dominicana. El lanzamiento para la goma, machucón, de bajo un alto, sale a favor por primera. Tiene que regresar y hacer Julio González, que ya iba doblando por la intermedia. Y se han embullado. Como tenemos reporte de sintonía, qué bueno, caramba. Eso nos gusta muchísimo. Que el público muestre su simpatía o por Santiago o por la selección de Pinar. El director del equipo de Santiago, Eddie Cajigal, ahora salió e indicó a Rolando Veranes en el derecho que se fuera bien atrás. Este tiene fuerza. No por gusto es el cuarto. Lanzamiento para la goma, tirándole. No le encontró el ponche. Le aplicó las tres paradas. Sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los pinareños con las esperanzas destruidas y mareado. Mis amigos, se va a la parte baja del quinto capítulo con una carrera. En el inning hay dos indiscutibles, no hay error. Un hombre quedó en circulación. Al concluir, cinco completas aquí en el Capitán San Luis. Cinco para Santiago, cuatro para Pinar. Vamos con los reportes de Ernesto Amaya. Pero comienza usted. Bueno, yo tengo muchísimos. Carlos Alberto está en sintonía con el programa de la pelota desde Cubavisión Internacional. Dice, soy Brian Mut, periodista de CMKC. Saludos, Michael Paul y Pedro Paul no son familia. Gracias, colega. Dice, hola, Isabel Cristina Escobar. Feliz del avance del juego, vamos por más vegueros. Soy Julier desde Tampa, Florida. Quiero enviarle un saludo a todo el equipo de Pinar y pues saludar también a mi papá en San Cristóbal, de seguro está escuchando la pelota. Hola, buenas tardes, saludos desde México, Héctor Lavala, abrazos. Soy Rainel González, sigo a Pinar desde San Cristóbal, Artemisa. El Gato desde Consolación, siempre en sintonía. Buenas tardes, bueno, Leandro, buenas tardes, solo se quedó en buenas tardes. Siguiendo el programa de la pelota, Ernesto González San Jorge desde Los Palacios, deseando la victoria de Pinar del Río. Soy el doctor José Miguel Rivero de Minas de Matahambre, envío saludos desde Montevideo, Uruguay. Estoy escuchando el partido por la página web de la Serie Nacional, siempre con mi equipo del alma. Y buenas tardes desde Venezuela, cumpliendo la misión médica. El doctor Víctor, quisiera saludar a Tito Suárez Vitón, a mis padres Víctor y Reina, que son fanáticos de Pinar. Y para esa tos, tome antibiótico con amoxicilina cada 8 horas, ya lo sabe más. Bueno, yo estoy revisando aquí, Obel, en la transmisión en Facebook. Y la buena amiga, excelente jugadora de béisbol, Livia Duarte, está viendo la pelota. Un saludo, un abrazo para ella. Fermina Rodríguez también destaca su sintonía, lo mismo que Amanda Vilao Miranda, que desea la victoria de Pinar del Río. Ya mencionábamos hace un rato a Sisi Martínez Martínez, que es del Centro Provincial de Medicina Deportiva. Le envío un saludo especial a toda la triada médica. Lo mismo de Marily Fleitas, dice que divina la transmisión. Ismael Robainas del Pino, de República Dominicana, apoyando a los Pativerdes. Heinel Otero, nos saluda, este es el hermano de Heinel Otero, un abrazo para él y para su hermano, buenos amigos de nosotros. Ya hablamos de Juan Heray Álvarez Hernández de España, Josefina Maqueira, María Elena Suárez Márquez, también tenemos por acá a Luis Ángel Pérez Batista y Zelda Carreras, a Fed Moulot, que quiere saludar a todo el grupo Alto Averaje. Aquí hay un miembro de ese grupo, Joan Michel Peña, el médico, que vino con la medalla del lugar 175 en la Maratón de Varadero. Participaron 148. También está en sintonía Randy René Cabrera, dice que es profesor de inglés. Dice, saludos, soy peguero 100% por más, Mandy García de Herradura. Pedro Michel Oliva de Paso Quemado en Los Palacios.
para reportar sintonía desde Palma Soriano, el profe Colombia. Un abrazo, profe. Buenas tardes, felicitar a mi hija Camila Alonso, que cumple 23 años. Abrazo a Ernesto Alonso y Dunia Velázquez. Mi nombre es Eduardo Cava Fernández. Quisiera que me saludaran a mi mamá, que de seguro está escuchando la pelota. Gladys, la conoce por Dora, muchas gracias. Es Katy Hernández, estoy en sintonía, escuchándolo. Buenas tardes, deseando el triunfo de Pinar desde Herradura, de parte de Flora y su hijo Isaac. Pinareño 100%, saludos grandes a ustedes desde Café Soler. Saludos a Maya y Benítez Polo, de Mario Chávez, Elenita, Julia y Manolo. Pinar será campeón. Quisiera felicitar al equipo de Santiago aquí en tercer frente, de parte de Luisito y Ariel Adisney, fiel oyente. Gracias a ustedes. Saludos, soy Joenis y pido la victoria del equipo de Pinar. Hola, me llamo Jeremy Aguilera, soy de Santiago, pero vivo en La Habana. Soy fiel a mis avispas y las apoyo y pido la victoria. Esos muchachos nuevos tienen mucho talento, los conozco a la gran mayoría. Gracias a usted. Buenas tardes desde el kilómetro 5 de Luis Lazo, Alexei Pérez. No me pierdo una de nuestras transmisiones. A Luis Silva y a todos los que escuchan, aunque Santiago, aunque santiaguero, no se pierde un huevo por Guamán. Bueno, muchas gracias a todos. Tú hablabas ahí de... Llega Radio Rebelde al Capitán San Luis. Vamos a jugar el principio del sexto episodio. Pinar ha cerrado el marcador. Ahora pierden 5-4. El equipo cuadrangular cerrando el inning de Alexei Ramírez, el segundo de la contienda, además de Eduardo Barreta. Reitero, vamos a jugar el principio del sexto episodio. Gana Santiago de Cuba con marcador de 5-4. Adelante, Radio Rebelde. Joven. El lanzamiento en curva, strike cantado para Osvaldo Duanis, es el máscara de la selección de Santiago de Cuba. Duanis está promediando 3.33, 4 indiscutibles en 12 oportunidades ofensivas. Qué feo lució con la curva, medio swing, que se convierte en swing completo. Mándelo de reposo para allá, para el Fran País, porque con esta curva casi que le partió la cadera. 12 strikes sin bolas, listo el zurdo, recta por la esquinita afuera, muy abierta. 12 strikes, una bola. En el caso de Duani, tiene indiscutible al izquierdo. En el segundo anotó carrera, en el tercero fue dominado de torpedero inicialista. En pared del conteo, la pelota cae muy abierta, 2-2. El público animado aquí en el San Luis, su equipo ha pegado el desafío. El zurdo Mario Del Hoyo se mece en la bonita, el lanzamiento para goma, línea por segunda base, se tira ahí, Taylor no puede, la pelota le den el guante, anótenle indiscutible a Waldo Duani por el derecho, le dio muy bien, la dejó llegar. Vendrá a batear Rolando Veranes, es el noveno en la tanda, muestra el 19 en su espalda. Veranes se sacrificó en el segundo capítulo por la vía 43, de camarero inicialista en el tercero, conectó indiscutible al central en el cuarto. Oficialmente tiene de 2-1. Está preparado para tocar. Ya se Julio preparando el toque. Lo hace por primera. La tiene. El tiro a segunda. El pitcher quieto en segunda. En primera quieto también. Se lamenta muchísimo ahora ahí. Alexei Ramírez se lo está diciendo. No lo pensó ni un momento para tirar a segunda el pitcher. Pero realmente le puso a sus veloces piernas a Osvaldo Duani. Así que anoten indiscutible para... No, así hay Sagri y Fielder Choi. Así que Sagri y Fielder Choi. Hombre en segunda y en primera. Buena posibilidad de aquí para la selección de Santiago de Cuba. Sale a toda máquina Bosmenier. Va a conversar con Del Hoyo y con ustedes. Conversa Ernesto Amaya Esquivel. No, va a conversar con él, a darle confianza, porque ha comenzado Santiago de Cuba envasando a los dos primeros corredores de la entrada. La primera conexión fue una línea sólida, tuvo a punto Taylor Sánchez de hacer un gran fildeo, pero la pelota siguió contenta al jardín derecho. Después esta jugada donde no pueden facturar por segunda y la situación se torna compleja porque no hay out, vendrá a batear el hombre de prueba Michael Paul y el toque de pelotas está en la mano. O sea, Pinar del Río, luego de ir perdiendo 5-0, pega las acciones 5-4 y evidentemente Santiago de Cuba ahora va a buscar fabricar las carreras a cuenta.
Veremos de todas formas qué sucede, si insiste en el toque de pelota o manda a batear a Michael Paul, el alto mando de Santiago de Cuba. Michael Paul está en el cajón de bateo, tiene hombre en segunda y en primera, no hay out. Y hacer Julio está por delante también. Alexei Ramírez presenta el toque de lado del pitcher. El lanzamiento para la goma, lo hizo swing, tira segunda, lo prendieron por goloso. Tiró sentado y cogieron a Osvaldo Duani en la intermedia. Qué mal jugó aquí, señores, Osvaldo Duani. Cogido robando, más que cogido robando, yo creo que fue sorprendido. Porque realmente él había regresado y tiró sentado como de costumbre aquí el receptor agente, sacó a pasear su brazo. Y el tiro llegó con tiempo. Pero perfecto. Es que esto le pasa a los muchachos jóvenes. Esto sí es muy típico de los muchachos jóvenes. Porque ya se levantan en San Dejanes. Porque realmente usted tiene que jugar con el score. Un hombre, ya usted lo está viendo cómo está tirando las almohadillas. No puede adelantar tanto en segunda. Tiró sentado. En curva, strike cantado, se lo cuentan a Michael Paul. Una bola, un strike, es el conteo. Ahora cambia completamente la lectura del partido para el mentor Cajigal. Tiene de frente ahí a Veranes. Tira primera, lo hace regresar. Hay un out. Una bola, un strike para Michael Paul. Se pasó por error de Arencibia, fue puesto out. En esa propia entrada por la vía 1-3-3-6. Conectó indiscutible a la izquierda, empujó carrera y también anotó en esa entrada. El lanzamiento para la goma, rolling por el pitcher, la desvía, la tiene Arencibia, no puede tirar a nadie. Están dando hit para Paul. Aquí la pelota le dio en el guante a Del Hoyo. Este la desvió al campo corto. Y era un doble play cantado. Pero cantado. Lo cierto es que de eso nada, está en primera cuando le corresponde el turno a Francisco Martínez. En segunda corre Rolando Veranes, por primera está Michael Paul. Sexto inning, parte alta, vence Santiago de Cuba, 5-4. A este tiene un brazo pero tremendo. Francisco Martínez batea a la derecha, muestra el número 5 en su espalda. Falló en fly al izquierdo en el primero, recibió boleto en el segundo, indiscutible al izquierdo en el cuarto. En recta por la esquina de afuera, strike el primero. Roberto Anchoa está desde Santiago de Cuba siguiendo el juego. 5-4, vencen los indómitos. Hoy sintonía total en todo el verde Caimán. Abierto el envío, le quitó velocidad a ese cambio. Pinar del Río tiene un total de 3 errores en el partido de hoy. Santiago tiene 1. 9 indiscutibles en los indómitos, 5 Pinar del Río. Entra lentamente al cajón de bateo Francisco Martínez. Zurdo contra zurdo. Piche con control zurdo, ligera ventaja para ellos. Ahora sale del box. Toma tierra ahí. Vuelve a entrar lentamente, busca la seña del receptor agente. Sexto inning, parte alta. Fran Raúl se adelanta por el izquierdo. En el central, Luis Pablo también un paso en curva por dentro. Strike cantado. ¿Qué clase de curva tiene? La curva de Viñales. Leodani Salmeida dice que le envía un saludo a su primo Adriel Aldao, que está marcado con el 33 y juega por la selección de Pinar del Río. En sintonía, Rubén Yoa Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en el municipio, en la provincia de Pinar del Río. Dice que está en Viñales. El público se anima. 2 strikes, 1 bola, 1 out. Hombre por segunda y primera. Choli segunda jugando para doble play. Listo el zurdo. Recta por fuera. 2-2. El médico del deporte creo que llegó con la lengua fuera a la meta allá en el maratón de Varadero. Hubo que darle agua con azúcar. Ahí tiene los lugares. Y por poco hay que darle un boca a boca. Suerte que el cuerpo de reanimación dijo, no, agua con azúcar, que eso se resuelve. Anda con la medalla de participación, lugar último, dice 137. Rolling por primera, ahora a favor.
la pelota se mete allá en el jardín derecho. Además hizo varias directas de Varadero en la playa, describiendo todo lo que estaba ocurriendo. Eso es lo de él. Lo de él es hacer directas y eso. Gastar megas. 2-2 es el conteo para el hombre en turno, Francisco Martínez. Joan Michel Peña Pando, uno de nuestros corresponsales voluntarios deportivos destacados. Vanguardia Nacional, dos veces. Dice que va por esta a recuperarla. 2-2, listo el zurdo. En curva lo golpeó. No rotó tanto y le dio. Peor no puede ser la situación para Pinar del Río. De Ball. El bullpen de Pinar está que arde. José Lián se lleva las manos a la cintura en la cueva de los pinareños. Viene a batear Luis Veranes. Hay out en todas las almohadillas ahora. ¿Qué usted hace? ¿Lo saca o lo deja? Si usted fuera el director, ¿qué hace? Yo dejo a Mario Luis del Hoyo. ¿Y usted, Tito Suárez? Ah, se queda porque el bateador es zurdo. Se va a quedar porque el bateador es zurdo. No, pero es que realmente las conexiones han sido con poca fortuna. Sí, y también con un tantico de suerte. Porque realmente hay una cosa, y la mecánica de picheo es fundamental. Si usted tiene un buen guaynot y una caída buena, ese rolling era filial. ¿Qué pasa con él? Que a él se le hace más fácil porque es zurdo. Y cuando cae, el guante le queda a la parte derecha, o sea, a la parte izquierda. Pero la mecánica de su guaynot no es buena. Y en esto tiene que seguir trabajando. Siempre Fran Luis Medina en eso me habla mucho. Igual que Yoandy Cruz. Porque Yoandy Cruz es un excelente fildeador. Siempre lo fue así. Un excelente. Y me decía que mucho tenía que ver en la caída del pitcher para poder fildear. Se mide a Luis Veranes. Se patea a la zurda. En curva strike cantado. Utilizando mucho la curva aquí Mario Luis del Hoyo. Hay un out. Hombres en todas las almohadillas. Por tercera, Rolando Veranes. Por segunda, Michael Paul. Por primera, Francisco Martínez. En el cajón de bateo, Luis Veranes. Como tiene Veranes este equipo. El zurdo del Hoyo se mece en la lomita. De piconazo, la recibe con maestría ahí el receptor. Ajete. Se levanta, se quita el casco, le dice algo ahí. El pitcher del Hoyo, este se vira de espalda, muestra el número 48, va lentamente hasta el box. Al Ensei desde primera le dice que tranquilo, que tome calma. Momento difícil para el pitcher Mario Luis del Hoyo. Buena oportunidad para los indómitos. Están delante 5-4. Amenazan, quieren ampliar el score. Parte alta del sexto capítulo. Ahí viene para la goma recta. Bola, se parecía un mundo. Pero no la cantó Juan de Dios León, que es el principal. Por primera, Miroslava Cumbá, de Guantánamo, creo. Sí, de Guantánamo. Por segunda, Román Zamora. En tercera, Aristides Belismelis. Es el cuerpo arbitral. El anotador codificador es el señor Jorge García Espari. Lo auxilia un coterráneo, José Ramos, de allá de Sandino, específicamente de Las Martinas. Mi tierra. Listo. El lanzamiento para la goma. Swing. Al viento no la encontró. 2-2 el conteo. Esperando turno está Eduardo García. ¿Cuántos nos están pidiendo el ponche aquí en el estadio Capitán San Luis? ¿Cuántos no están pidiendo el batazo oportuno allá en Santiago de Cuba, la tierra caliente? Gracias a todos los que están en sintonía. Gracias por mostrar la simpatía a uno y otro equipo. Juan Carlos Cruz, desde Mantua, es uno de ellos. El zurdo se mece. El lanzamiento para la goma, fly por el jardín izquierdo. La pelota va abriendo, sale a FAO. Tienen que regresar los corredores. Esperando turno el corpulento Eduardo García. Se fue del arco, marcó la primera carrera aquí. Con cuadrangular por el derecho. Metido en un sin caliente está el consolareño Mario Luis del Hoyo. El principal le indica que tiene 2-2. Veranes marcado con el 50 en su espalda. De tez negra, corpulento también. No por gusto, del tercer madero de Santiago. La curva por dentro estuvo a punto de golpearlo.
Yo llego al conteo supremo de 3 bolas a 2 strikes. Aquí, con cualquier cosa, va a notar desde tercera. Otro Veranes, Pérez Rolando. El control no ha sido el principal aliado. Fíjense que ha tenido que venir a buscar el control con el lanzamiento en rompiente, con la curva. Momento tenso para los parciales de Pinar del Río, de alegría para los indómitos. Los chicos de la Tierra Caliente quieren ampliar el score. Es favorable para ellos, 5-4. El zurdo Mario Luis del Hoyo se mece. Ahí viene para Lomita. Línea por el jardín central. La pelota pica. Va a entrar una. Le hace un extraño Luis Pablo. Se le escapa. Va a entrar otra. El tiro viene a tercera. Hasta segunda. El bateador corredor. Responde aquí Luis Veranes con cohete al medio. Están dando hit. Y entran dos carreras aquí en esta entrada. Sí. Hay un error. Hay un error para Luis Pablo Acosta. Y hay dos empujadas aquí para Luis Veranes. Y esto va a ser todo para Mario del Hoyo. Amaya. Hizo un buen relevo del Hoyo hasta este inning, donde se conjugaron una serie de factores y le ligaron par de carreras. Esto está ahora 7-4 favorable a los santiagueros. Y vendrá un nuevo lanzador que se parece a Yenier Medina. Tito, Yenier Medina, Tito, Yenier Medina es el nuevo lanzador. A la distancia, un derecho. Hay pocos en el bullpen. Bueno, quiero aprovechar en lo que se hace el cambio de pitcher para saludar a dos buenas amistades que están escuchando el béisbol allá en Brasil. Tony Reynoso, los médicos Tony Reynoso y Juan Luis Pérez Jorge. Los dos deseando la victoria de Pinar del Río y, por supuesto, siempre pegados a nuestra transmisión en Facebook. Hacía un rato mencionabas a Soler y la familia Soler está ahí en el reparto Carlos Manuel escuchando la pelota. Gran Soler, famoso con sus cafés. Cada vez que tú veas una motorina con un andamiaje que diga Café Soler, el Café Soler. Y como viaja, lo mismo está en el Hospital Nuevo, que al lado de la emisora. Es un correcamino también. El Nita Chávez, Mario Chávez y Julieta escuchando la pelota en el reparto Hermano Cruz. Y de seguro también Nancy Paco por ahí. Allá por Consolación del Sur, bien cerca del recinto ferial, en la pecuaria Camilo Cienfuegos, escuchan la pelota. Todos desean la victoria de Pinar. Recuerden que esto es una serie larga, son 75 partidos, esto apenas está comenzando y sigue la actuación de sus avispas. Paciencia, muchachos. Tienen un equipo joven, pero estoy convencido van a dar pelea en la 63 Serie Nacional de Béisbol. El nuevo lanzador es el derecho Yenier Medina, que fue el que abrió el partido, el segundo partido del domingo. Apenas trabajó, no sacó out en ese mismo inning, por lo tanto está fresco. Vendrá que hacer un relevo largo, a tratar de terminar el choque y, por supuesto, lo más importante, frenar a la artillería de Santiago de Cuba, que en dos innings ha hecho las carreras. 5 en el segundo, ha hecho un total de 2 aquí en el principio del sexto y todavía hay corredores en segunda y en tercera que son responsabilidad de Mario Luis del Hoyo. Open. Muchísimas gracias, Ernesto Amaya Esquivel. Desde Brasil está Rodovaldo escuchando la pelota también. Le dieron boleto intencional ahora aquí Eduardo García. Van a trabajar a Andy Rodríguez, que es el bateador designado. Por lo tanto, las bases están llenas, repletas de santiagueros. Vencen 7-4 a la selección de Pinar. Hay un out. De lado está el sandinense Medina. Saca el pie. Hace regresar a los corredores. Dice que sí se puede. Desde pues, de sí se puede Pinar del Río. Orlando Javier. Dice que escuchando el béisbol. Es sobrino de Elizabeth. El lanzamiento por dentro. Elizabeth, quien fue compañera nuestra de labores. Él está por allá por La Habana. Buena oportunidad ofensiva para la selección de Santiago. En el cajón de bateo tienen a Andy Rodríguez. Conectó indiscutible en el segundo, en esa propia entrada. Se envasó por error. De lado está el derecho Medina. El lanzamiento para goma, contuvo y saca foul por primera.
lo pone en conteo parejo de una bola, un strike. Es apenas el quinto lanzador que utiliza hoy Pinar del Río. Ha tenido que apelar al bullpen, pero bastante. Un solo out en el pizarrón del estadio Capitán San Luis. Como debe estar Anaray en Miami, porque Anaray es seguidora del béisbol 100%. El lanzamiento para la goma, fly de foul por la parte derecha, no se mueve Alexei Ramírez, quedó muy lejos tampoco el patrullero derecho Lázaro Emilio Blanco, estaba muy lejos para ello. Buen momento este para la selección de Santiago de Cuba. Raúl siguiendo la transmisión desde Herradura aquí en Pinar del Río. Isabel Cristina también con nosotros. Muchos amigos al pendiente del béisbol. Listo el derecho. ¡Swing! ¡Al otro! Le aplicó las tres paradas. Sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los santiagueros con las esperanzas destruidas. Y bateado. Segundo out. Viene a batear Euclides Pérez. El corpulento Euclides Pérez. Euclides tiene ponche en el segundo. Fue víctima de una sensacional jugada de Lázaro Emilio por el derecho. Y después se volvió a ponchar en el quinto. Y en una tarde para el olvido hoy. De lado del derecho pinareño, Geniel Medina. En esta ocasión vino como relevista. El lanzamiento en recta por dentro. Tiene dos salidas anteriores, apenas han trabajado dos entradas y un tercio. Tres carreras, dos limpias, un ponche, tres boletos. Le batean muchísimo para 500. Su promedio de carreras limpias es de 7,71. Fran Raúl retirado por el izquierdo, cuidando la línea de cal por tercera, ya hace Julio. Curva, cayó alta. Dos bolas sin strike, Tito Suárez. Escuchando la pelota y pidiendo la victoria de Santiago, Vladimir Carralero, Robertico y el Chino en Herradura, Julio Rivero Ramos en Tampa. ¿Cuántos amigos tenemos hoy en sintonía? Recta, strike, cantado por la esquina de afuera. Dos bolas, un strike. Productivo este inning. Estamos en la alta del sexto capítulo. Aquí han marcado dos carreras. La selección indómita, las bases están llenas. Listo el derecho, el lanzamiento para la goma, flycito por el central, la pelota va a picar, picó, viene una, viene otra, está doblando el corredor que estaba en primera, llega a tercera y en primera, con un indiscutible, está Euclides Pérez. Hoy todo le ha salido bien a Santiago de Cuba. Fue un flycito ahí tirado con la mano. Hasta tercera se corrió Eduardo García, en primera Euclides Pérez. Dos más, van cuatro en esta entrada. El partido ya se abre, 9-4, la diferencia es de 5. Favorable a la selección de Santiago de Cuba. Yandiel Serrano dice que pide el triunfo de Pinar, ya está más lejos ya. Saludos a todos los que prefieren escuchar la pelota por CMKC Radio Revolución y Guamá, la señal sonora de la familia pinareña. Comienza el desfile de público ahora por la derecha, recta por dentro. Hay algunos que no prefieren ya quedarse aquí, se van a su casa y lo escuchan por radio. También en esa zona está el sol arreciando fuerte. La diferencia es de 5 carreras. Listo el derecho de piconazo. La recibió bien ahí el máscara Agente. Los fieles como Jesús Montano prefieren quedarse en sintonía. No quiere que nadie se la cuente. Quieren vivir las emociones hasta el final. Del lado está el derecho, Geniel Medina. El lanzamiento para la goma, se escapa la pelota, pero bueno, dice que no, que es de ball. Le tienen que regresar rápido. Lo declaró ahí el árbitro del home play, Juan de Dios León. Así que es de ball. Las bases están llenas. Tienen que regresar los corredores. Los muchachos de Pinar se ponen difícil, pero fíjense, yo te lo decía a ti cuando empezamos, esto va a ser un partido de carreraje.
Estamos en el sexto inning. Y ya vamos ya 9 carreras para Santiago de Cuba y 4 para la selección de Pinar del Río. Y ya Pinar ha utilizado un total de 4 lanzadores. Hay un nuevo bateador por Osvaldo Duarte. Sí, lo quitaron. Se trata de Ruber Borrero. Ruber Borrero. Con el error que cometió. Ruber Borrero. Marcado con el número 18. Pues Ruber Borrero es el nuevo lanzador. Se escapa la pelota, ahora sí. Y no ha hecho la cruz aquí, Daniel Medina. Va entrando, anotando carreras aquí Eduardo García. En la décima. Ya van 5 en total en esta entrada. Y vamos por más. Ahora mira para el banco. Y José Leal le dice, hazte cargo de esto, que te toca a ti. Es que no puede seguir maltratando el bullpen. Fíjense, primer juego ya hemos utilizado 4 lanzadores y no, todavía 5. Queda 5. Y todavía va quedando bastante tela por donde cortar en esta subserie. 10 por 4, hazte cargo de lo que resta. De piconazo, pero es que no le ha tirado nada por ahí. Está como aquel que no quiere lanzar. Realmente no ha sido un buen arranque para este serpentinero de Nier Medina. Está tirando para todos lados, menos para el home plate. Buenas tardes, Cuba. Buenas tardes, Radio Rebelde y su gran cadena nacional. Desde el Estadio Capitán San Luis, le digo que Santiago de Cuba ha hecho un descosido aquí. 5 carreras tiene en la parte alta del sexto capítulo. Tiene hombres en tercera y en primera. Hay otro lanzador por Pinar, es el quinto. Se trata de Yeniel Medina, mientras que los santiagueros continúan desde el box con la excelente actuación de Wilber Reina. Reitero, 10 para la selección de Santiago, 4 para Pinar. Adelante, Radio Rebelde. Running por el pitcher, la tiene. Él mismo va, tira primera y el auto en primera. Al fin, terminaron las angustias para los pinareños. Por la vía 1-3, he puesto a Ruber Borrero y cierra un inning con 5 carreras. Hay un total de 1, 2, 3... 4 indiscutibles por mi cuenta. En el inning hay un error en circulación. Quedaron 2 hombres. Al concluir 5 entradas y media aquí en el Estadio Capitán San Luis, el score lo da CMKC Radio Revolución y Guamá. 10 para Santiago de Cuba, 4 para Pinar. Amaya. Yo te iba a decir algo. Que lo habíamos comentado, hoy iba a ser un juego de carreraje. Cuando vi los lanzadores, rápido pude darme cuenta que hoy iba a ser una jornada muy complicada para Pinar del Río. Bueno, hay un nuevo lanzador aquí por la selección de Santiago de Cuba. Vamos a ver de quién se trata. Hay que destacar que Wilber Reina hizo una muy buena apertura, a pesar de que pudieron ligarle un par de carreras en el tercer inning. Supo siempre salir del momento oportuno. En el caso de Pinar del Río, para que tengan una idea, números colectivos, ya esto va a cambiar después de la jornada de hoy. Pinar del Río comanda el apartado de picheo con 2.79 en promedio de efectividad. Reitero, esto va a cambiar hoy después de las 10 anotaciones que ha recibido en este partido. Mientras que Santiago de Cuba está en el lugar 12 con 6.02. La media del torneo es 5.21. Continúa el picheo un poquito por debajo de las expectativas en este arranque de la Si revisamos los números ofensivos, bueno, continúa Granma en el primer puesto con 350. Verás, además son líderes cuadrangulares con 20, mientras que Pinar promedia 2.99 y ha pegado 11 jonrones en lo que va de contienda. Santiago es el octavo lugar con 290 y 10 películas. Bola por fuera para Fran Raúl, una bola sin strike. Ya tengo actualizaciones del partido Santi Espíritu, Ciudad Ávila, 12 para Ciego, 2 para Santi Espíritu, El Cao.
Fajo, la pelota se golpea ahí, Fran Raúl. Victoria para Kevin Soto, la segunda. La segunda derrota para José Grandales. El jonrón número uno de Frederick Cepeda y 361 de por vida. Esperando turno está Luis Pablo Acosta. Fran Raúl hoy tiene tarde para el olvido. Ponche en el segundo, fly al izquierdo. En curva, swing. Al viento no la encontró. No se extrae una bola. Los santiagueros hicieron 5 en el sexto. Vencen 10 carreras por 4. Hay un nuevo receptor. Se trata de Alexander Yanes. El lanzamiento de piconazo la recibe Yanes. Se le escapa a la izquierda. El principal le dice que suelte esa. Le entrega otra a Timey. El nuevo pitcher de Kevin Rosales. Terminó la actuación. Wilber Reina. Cargado ahí al campo corto. Aparece Euclides Pérez. El torpedero Michael Paul cerca de la almohadilla. Por la grama exterior en segunda está Reynier Castillo, recta por dentro. 3 bolas, 2 strikes. Lo cuenta la pizarra del estadio Capitán San Luis. 10 por 4 vencen los santiagueros. Parte baja del sexto capítulo. Luis Pablo espera. En curva, tirándole. No le encontró el ponche. Le aplicó las 3 paradas, sube, recoge y vete. Lo mandó para la cueva de los pinareños con las esperanzas destruidas y mareado. El 24 de Pinar del Río, Luis Pablo Acosta es el hombre que llega. Trabajamos con estadísticas del señor de las matemáticas, Tito Suárez, y ahora tenemos el apoyo, gracias a Rebelde, de nuestro buen amigo Wilber Rodríguez Vera desde Santi Spíritus. Somos una gran familia beisbolera. Por allá, por los controles maestros de Rebelde, está el que todo lo puede. Mi buen amigo Frank Cacá Palacio, al frente de la transmisión, el todoterreno Joel Pacheco, Ray Michel, frente a los micrófonos, en recta por dentro, Kevin Rosales. Aquí en el programa de La Pelota tenemos la dirección de la señorita Doris Suárez. En el sonido, Dainel Loriga. Ponche la botonera, niño. Esa es la señal de Guamá. El envío es trae cantado al medio. También tenemos la posibilidad de contar con las estadísticas del señor de las matemáticas, en narración y comentario, Ernesto Maya Esquivel, y quien les habla, Osbel Benítez Polo. El envío en curva, swing. Al viento no le encontró. Sexto inning, parte baja. Los indómitos le han caído encima al picheo de Pinar del Río. 5 lanzadores ha utilizado el alto mando de vuelta abajo hoy. Le marca por fuera. Contuvo a tiempo. Le tiró el slider del centro hacia afuera. 2-2. Hay un out. Jorge Iván Rojas espera. De frente el derecho Kevin Rosales. Santiago, que viene de perder la subserie ante la Isla de la Tortuga. 1-4. Gracias, Tito. 1-4 le fue mal por allá por el Cristóbal Labra. Miguel Sánchez en sintonía con el programa de La Pelota desde las Tunas. Listo el derecho. El lanzamiento por fuera, 3-2. Se ha visto mal a Luis Pablo con este lanzamiento del centro hacia afuera. Contuvo a tiempo ahora, pero estuvo ahí. Gracias a todos los que nos regalan su amable sintonía. Euclides Pérez se va hacia atrás ahora por tercera. También Michael Paul por el campo corto. El lanzamiento para la goma, línea por el jardín izquierdo. Parte el bate, la pelota abre, sale a favor. Un alasca del bate cayó allá, cerca del coach Mario Luis Pototo Valle. La otra parte... se quedó Luis Pablo con ella en la mano. La conga de Pinar del Río haciendo lo suyo por la parte derecha. La concurrencia es espectacular. Estadio lleno. Por la parte derecha las personas subieron hacia las gradas de arriba, porque los palcos bajos están con un sol radiante, castigador. Dice Tito que este es el sol bueno para sembrar arroz. Qué bárbaro. ¿A la sombra lo quiere siempre? 3 bolas, 2 strikes, hay un out. Parte baja del sexto capítulo. Esperando turno Jorge Iván Rojas.
Los pinareños perdiendo en el score 10 carreras por 4. 5 inatrapables, han jugado mal la defensa con 4 errores. Levanta un fly, está dominado, la busca el torpedero, viene también el jardinero izquierdo, dejan al torpedero, Michael Paul abre los brazos y captura la pelota. Segundo de la entrada, metiendo el brazo aquí Kevin Rosales, se ha mostrado con muy buen slider. Rosales marcado con el número 13 en su espalda. Hoy audiencia total gracias a Radio Guamá. Ahora se levanta Alexander Llanes, hace señas de que hay dos outs, le dice a Veranes que se cargue al izquierdo más atrás. Kevin Rosales está de frente, se pone de acuerdo con el receptor, curva preciosa al medio, cuéntensela, ya lo hizo Juan de Dios León, que es el principal. Miroslava Cumbá por primera, en segunda Román Zamora, Aristide Feliz Meli por tercera. El derecho se mece en la lomita. El lanzamiento medio swing, que se convierte en swing completo. Con el 51 está marcado Jorge Iván Rojas. Aparece como bateador designado y tiene un ponche en el segundo. Recibió boleto en el cuarto. De 1-0 oficialmente. Radio Guamá, Radio CMKC, Revolución y Rebelde. Todas en línea, amplificando la pelota desde el occidente de Cuba. Recta por la esquina afuera, bola. Dos estrellas y una bola. Los santiagueros le han caído encima al picheo de Pinar del Río. Y Joan, el presidente de la Peña Veguero de Corazón, con la trompeta, animando a sus parciales desde la parte izquierda. ¡De ball! Lo golpeó por dentro ahí a Jorge Iván Rojas. Viene a ofrecerle disculpas ahora el pitcher. Bonito gesto. Se saluda y el público premia este gesto con un aplauso. Lo premia con un aplauso, pero al Chispa nadie lo premia con el dolor. O a Chicho con el dolor que va para primera. Le dio por ahí a la altura de la cintura. Le corresponde el turno a Yaciel Agete. Es el máscara de la selección de Pinar del Río. La gente se envasó por error del torpedero, anotó carrera en el tercero. Fue dominado en el cuarto en fly al jardín izquierdo. Oficialmente de 2-0. Del lado está el derecho Kevin Rosales. Su equipo vence. En curva por la esquina afuera. Cayó lejos. No la cuenta el principal. Tylon Sánchez haciendo swing en el círculo de espera. Kevin Rosales es esta la quinta salida, 7 entradas y 2 tercios, recta bajita, una carrera, una que limpia, 5 ponches, 3 boletos, tiene un juego ganado, no ha perdido, 1,17, 241, es el averaje de los contrarios. Trabajamos con estadísticas del señor Tito Suárez Vitón. De lado está el derecho. Se impulsa y viene para la goma, abierto el envío. Wilber nos facilita algunos datos. Dice que Venezuela venció a Nicaragua 3-1. Victoria para José Pérez, derrota para Juan Rayo. Panamá perdió con México 1-0. Joaquín Duarte se llevó el éxito, la derrota para Javier Acevedo. Strike cantado por la esquina de afuera, llegó el automático. 3 bolas, 1 strike. Este partido de México-Panamá fue no hit, no run. Combinado de México en la serie del Caribe para pequeños. Abierto el envío, es el cuarto. Boleto de libre tránsito. Comienza a complicarse aquí, señores, con el marcador como está. No entiendo, pero no entiendo por qué huir tanto la pelota. Ahora se lo dice Alexander Llanes, le señala para el pizarrón. Esto no le gusta nada a Eddie Cajigal. Va a salir a conversar con el pitcher y a través de CMKC Radio Revolución Rebelde Guamá conversa con ustedes a Maya Kibbe. No, es que después de esta ventaja que le ha dado a Santiago de Cuba, 10-4, ventaja de 6, bueno, no le gusta que el pitcher se esté complicando ni con pelotazos ni boletos.
Evidentemente, cuando ya usted sale del abridor, lo que viene detrás siempre será una incógnita, un problema que tiene ahora mismo el béisbol cubano. De todas formas, hay dos outs, partido 10-4, tienen buena ventaja los indómitos, pero está evitando precisamente Santiago de Cuba que un juego que tienen del lado suyo se le vaya hacia la balanza de Pinar del Río. Se retira Cajigal, en el cajón de bateo está Taylor Sánchez, hoy no ha hecho la cruz, está en frecuencia, le ha dado el pitcher curva por fuera. En el tercer inning falló de pitcher a inicialista, en el quinto dominado por la vía 6-3. Jorge Iván Rojas está por segunda, recibió pelotazo por primera a Jete. Rojas es muy rápido, a Jete un corredor más lento. Taylor Sánchez con el 18 en el cajón de bateo, no tiene hit hoy, está en frecuencia. Una pelota le da en la careta ahí a Alexander Yanes. El público animado aquí en el Capitán San Luis, escuchen la conga, escuchen la trompeta de Joan. Una bola, un strike, dos out, parte baja del sexto capítulo. Acomoda la tierra ahí en el campo corto Michael Polo. El camarero Reinier Castillo se adelanta un paso. De lado está Rosales desde el box. El lanzamiento precioso al medio. ¿Qué estás esperando, muchacho? Por ahí no pasa el P16. No estás en el Vedado, estás en el San Luis. Que ni la guagua 6 pasa tampoco por ahí. Estamos en situación difícil con el transporte. De lado entra el derecho. Conteo cómodo, favorable para él. 2 strike, una bola. Abierto el envío. Empareja la cuenta con 2 bolas, 2 strikes, 2 out, 2-22. Lisa Parque de la Fraternidad ahora le abre los brazos el antesalista Pérez, dice al medio, estamos ganando 10-4. Abierto el envío, tercero malo, está huyendo la pelota aquí el pitcher Kevin Rosales. Ahora sale el mentor Cajigal, le pregunta al bullpen que si está listo. El entrenador del bullpen le dice que sí. Vuelve a entrar ahí a la cueva de las avispas. Cajigal con un bate en la mano. Hay un pitcher ya listo, se levanta otro. 10-4, comienza a adelantar bastante Chicho. 3 bolas, 2 strikes. Del lado está el derecho, saque el pie. Hace regresar ahí a Jorge Iván Rojas. Ahora este le dice a Taylor que se haga una zona. El derecho se mece en la lomita. El lanzamiento para la goma. ¡Fau! La pelota la pellizcó ahí en el último momento. Lo tenía casi que ponchado. Jorge Iván Rojas tiene que regresar. José Lian Cejas está que no cabe ahí en el dogados de los pinareños. Por estos días anda de director en funciones. Ya Alexander está aquí, pero le ha dado esa posibilidad de seguir al frente del equipo. ¿Qué dirá de esto el buen amigo Raúl Pagarizábal? Listo el pitcher en curva, el lanzamiento para la goma, fly elevado por el jardín izquierdo, la pelota va atrás, va atrás, va atrás, se estira el guante, capturó la pelota, chocó contra los colchones en el jardín izquierdo, pero nunca, nunca dejó caer la pelota Luis Beranes, ahí, en el ángulo de los 325, qué clase de jugada, señores, para guardar. Para recordar, para nunca olvidar, sensacional esta jugada del jardinero izquierdo Luis Beranes. Parecía que se iba, pero de eso nada. Víctima de un excelente fildeo. Mis amigos, cierra la entrada para Pinar sin carreras. En el inning no hay hit, un boleto, un deadball, no hay error. En circulación quedaron 2 hombres, 6 completas. Son historias desde el Capitán San Luis. Esto sigue igual. 10 Santiago, 4 Pinar.
¿Qué clase de fildeo, papá? ¡Nacho! Yo pensé que había picado. Fíjate que esperé hasta el último momento. Tronco de fildeo. Yo pensaba que lo consigo era para la grada. Tronco de fildeo. También el aire está del centro hacia el ley. El aire se la llevó. Juego tarde, se ha demorado este juego. Venga. Está volado. No, todavía estamos en el sexto inning ahora. 10-4 gana Santiago. Aquí el estadio Capitán San Luis, el segmento del humor, o al menos para que usted se ría aquí en el programa de la pelota. Vamos a un inning más. Se trata de la parte alta del séptimo capítulo. La selección de Pinar del Río no logró marcar por el equipo de Santiago de Cuba. Vendrá Rolando Veranes, Michael Paul y Francisco Martínez. Son los tres hombres que llegan por Pinar. Vamos a ver si hay algún cambio por Pinar. Se mantiene Fran Raúl. En el central Luis Pablo, en el derecho Lázaro Emilio, viene a batear Veranes, marcado con el número 19. Y a partir de este momento, señores, van a seguir escuchando Pelota de la Buena a través de la CMKC Radio Revolución. Guamay Rebelde, en la voz de Ernesto Amaya Esquivel. Muchas gracias, Osvel. Vendrá a batear la selección de Santiago de Cuba. Veranes es el hombre en turno, viene a consumir su cuarta oportunidad del choque. Número 19 en la espalda, continúa lanzando por Pinar Jenier Medina. Saca recta, rolling al box, fácil, la tiene el pitcher. El tiro a primera, con dificultad, y Alex Ramírez resuelve y se complete el out. Dominado Rolando Veranes por la vía 1-3, primer out del inning. Vendrá a batear ahora el hombre proba Michael Paul. Promedia ofensivamente 289. Ha bateado muy bien aquí en Pinar del Río, 2 hits en 4 veces al bate. Continúa Fran Luis Medina escuchando el béisbol desde Italia. Llegó en horas de la noche a cumplir su contrato en la Serie A del béisbol italiano. Se le ve extrañar muchísimo aquí en Pinar del Río. Del lado del derecho Medina, el lanzamiento tirando. Lució feo ahí Michael Paul. ¿Quién vino después de? El caso de Pinar del Río tiene 9 victorias en la actual contienda beisbolera. Rolling por el campo corto, guante de revés, bonita la jugada, Arencibe, el tiro con dificultad a primera, se le va la pelota hacia atrás a Alexey Ramírez. Caminando para segunda base Michael Paul, pongan hit y error en tiro del torpedero Juan Carlos Arencibe. Ha estado bien hoy la defensa de Pinar del Río. 5 bifias han cometido los más occidentales. Pero Arencibia, lo de Arencibia es mucho. Fíjense que Arencibia tenía 4 y ha hecho 3, ya va por 7 ya. Lo de Arencibia, año tras año, sigue siendo desproporcionado. Francisco Martínez tiene tiempo ahí, el entrenador de picheo Jesús Menier, me parece que va a ser todo para Jenier Medina. Bueno, sale lentamente Jesús Menier y va ahí a extraer a Medina. Viene un zurdo. Vamos a ver si se trata de Yankiel Pérez o si es Randy Román. Vamos a ver a cuál de los dos es Yankiel Pérez. Le da la pelota. Román va a abrir mañana. Pues entonces Yankiel Pérez se convierte en el sexto serpentinero que utiliza hoy la selección de Pinar del Río. Antes de comenzar el choque, conversé con José Lian Ceja y me decía que no se ha recuperado de una de las ampollas en un dedo Mario Valle, y por lo tanto Randy Román debe ser el pitcher abridor de mañana, o sea, un novato a abrir el juego de mañana. Bueno, Yankiel Pérez es el hombre que llega. Este lo vimos lanzar en el estadio latinoamericano y me dejó gratas sensaciones. Lo hemos visto también en la provincial, en el torneo de clubes de campeones.
un lanzador que no muestra esa super velocidad, pero sí tiene buen control. Marcado con el número 55 en su espalda. Voy a aprovechar para dar acuse de recibo de las llamadas que tenemos aquí. Por ejemplo, dice Pinar campeón, por aquí Orlando Javier, egresado de la UPR, Ingeniería Industrial, y que gana el mejor. Este es el sobrino de Elisa, ya habíamos dado su saludo. Soy el amigo de Deiris, vivo en el entronque de La Palma y le voy a Industriales. He visitado varias veces la emisora. Buenas tardes, quisiera felicitar a mi mamá que cumplió años el día 24. Soy fiel seguidor de La Nave Verde, escuchando la pelota desde Camagüey. Todo listo, ya va entrando ya al cajón de bateo el zurdo Francisco Martínez. Se va a medir ante otro zurdo, Yanquier Pérez. Y a través de la CMKC Radio Revolución, Rebelde y Guamá, sigan escuchando a Ernesto Mayer Quiver. Muchas gracias, Osbel. Yanquier Pérez, que es novato y, por cierto, muy buena actuación tuvo en la serie provincial con el equipo de Mantua. Batea Francisco Martínez y de tiempo se lo concede Juan de Dios. El choque se ha demorado muchísimo. Ya casi son las 5 de la tarde. Ya vamos para las 3 horas de juego aquí en el Capitán San Luis. Y a esto le queda un mundo todo. Lanzamiento en recta, strike cantado, el primero. A esto les decía, le queda un mundo todavía porque falta un tercio por jugar. Apenas estamos en el principio del séptimo episodio. Lanzamiento en curva, se fue adelante, levanta un flycito, viene Alexei Ramírez hacia adelante, le está pidiendo el lanzador y en definitiva captura la pelota. Qué mal, los pitchers no fildean, señores. Alexei estaba totalmente de frente. Ahora se lo dice Alexei ahí. Esto tiene que ir aprendiéndolo con el tiempo, un muchacho muy nuevo. Tito Fran Luis te envía saludos también desde Italia. Ya Fran Luis está en Italia, es buena noche. Erlis Casanova debe partir el próximo jueves. Conversé con él antes del juego, así que ya ustedes saben. Por Fran Luis sube al equipo Raúl Padrón, que ya está, amigo. Ya está en la nómina, la circular fue aprobada en la jornada de hoy. Y por Erlis, si en definitiva se concreta su salida el próximo jueves. Giovanni Martínez, ¿no? Giovanni Martínez es el pitcher que debe subir al equipo de Pinar del Río. Luis Verades es el hombre en turno, número 50, batea a la zurda. Tiene un strike sin bolas. La pizarra marca 2 outs. Jugamos en el principio del séptimo. Gana Santiago de Cuba 10-4. Amaya, aquí en el estadio está una gloria del béisbol pinareño, como es el caso del profesor Primitivo Díaz. Sí, pude conversar con él. Lo extrañamos cantidad. Muchísimo. En esa tercera base donde estuvo muchísimos años como coach, tanto en Pinar como en los equipos Cuba. El lanzamiento en curva bonita. La canta ahí Juan de Dios León, no se extrae una bola. Otro coach que se extraña mucho es Escaburrido. Sí. De Santiago. Un profesor, pero Santiago que tuvo muy buen cuerpo técnico siempre. El difunto Higinio Vélez. Bueno, ahora yo veo a Pileta como carcabates de Santiago de Cuba y veo al Nine. Y entre esos dos debe estar el más antiguo de la serie. Ahí, si suma la cantidad de series nacionales que tiene Pileta y el Nine, da para hacer un libro, una guía. Desde que yo era un niño, fíjense, yo estoy viendo a Pileta con Santiago. Y el Nine, desde las imágenes desde los 80 y tantos, con los vegueros, estaba ahí. Batazo por el jardín izquierdo, Fran Raúl González, unos pasos a su derecha, abre su mano enguantada y se queda con la pelota. Dominado Luis Verales en fly al jardín izquierdo. Culmina el séptimo episodio, el Lucky Seven, el inning de la suerte para Santiago de Cuba. Aquí no hubo mucha suerte. Definitivas no marcan carreras. Aquí un hit, un error y un hombre quedó en circulación. Reitero, es historia el principio del séptimo inning en el estadio Capitán San Luis. Y aquí mandan las avispas sobre Pinar del Río con marcador de 10 carreras por 4. Viene un nuevo lanzador, se trata de, vamos a ver si es un derecho, un zurdo, no es un derecho, por la selección de Santiago. Les digo de quién se trata, nada más que vire la espalda. Voy a aprovechar porque son muchos los reportes de sintonía que tenemos para no dejar a nadie sin su reporte de sintonía. Dice un saludo de parte de Adi desde Tercer Frente, Santiago campeón. Ariel Romero de Tercer Frente, quisiera felicitar a su mamá Adi y a su hermano Luisito, fiel oyentes desde Santiago. Buenas tardes, mi hermano Titico y yo estamos
en una reunión y no sabemos cómo está el juego. Pinar campeón, saludos para Yosmani, también para Titico por allá, por Guani. Muchos, pero muchos oyentes en línea. Leonardo Sánchez García, desde el reparto 10 de octubre, está escuchando la pelota también. A Naray y el buen amigo Marquitos Marcos desde Consolación del Sur, con Orlandito y Roger escuchan la pelota. Fran en allá en Piloto. Fran, un abrazo para ti, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria. Osmani Ledesma también escuchando la pelota, no se pierde una de nuestras transmisiones. A Naray siguiendo el juego desde Miami, Florida. En sintonía está, dice que es graduado de la 17 administradora Damisela. Saludo a Félix Pérez, también están en sintonía. Muchos reportes de sintonía, los que lo llegan aquí al programa de la pelota. Viene a batear Pinar del Río con tanda de arriba. La tanda de Juan Carlos Arencibia, Alexei Ramírez y Yacer Julio González. Si alguno de ellos envasa, entonces vendrá Lázaro Emilio Blanco ante Denis Núñez, que es el nuevo lanzador. Sí, muchas gracias, Osbel. Bateando ya la selección de Pinar del Río con Juan Carlos Arencibia. Hay un nuevo lanzador, Denis Núñez. No tiene buenos números, no ha ganado, no ha perdido. Promedio de limpias de 12,00. Rolling por segunda base, fácil ahí para Castillo. La tiene el tiro a primera y se completa el agua. Cosa rara hoy Arencibia, no ha pegado hit. Ha sido dominado en las cuatro ocasiones en rolling al infield. En el primer inning al campo corto y en el tercero, en el quinto. Y ahora en el séptimo, rolling a segunda base. ¿Usted sabe quién está en sintonía? ¿Quién está en sintonía? Pavel Otero. Dice que le mando un saludo. Mi hermano Pavel Otero, un abrazo para Pavel en la capital de todos los cubanos o en la provincia donde esté ya, porque últimamente lo he visto dando vueltas. No, ya se le acabaron las vueltas. Está de director de Deportivamente, así que se acabó el viaje. Sí, había visto algo de eso el otro día en las redes sociales. Está de director de Deportivamente, ¿sí? Alexei Ramírez es el hombre en turno, ya tiene una bola en su cuenta. Ya Pavel regresando a sus orígenes. Exacto. Después de un tiempo fuera de Radio Rebelde, bueno, regresa ahora a Deportivamente. De lado al derecho, el lanzamiento para Alexei, levanta un flycito por la parte derecha, la pelota al techo del estadio Capitán San Luis. Pavel, que llevó ese programa a ser el mejor programa de Cuba, reconocido en los festivales de la radio y también en los eventos internacionales de radio y televisión que se realizaban. Bueno, Pavel, que ya se declaró confeso seguidor del equipo de Villa Clara. ¿Pero no era industrial? No, nada de industriales. El hombre es del centro del país, así que dentro de poco lo vamos a ver en la reina radial del centro trabajando. Parece que dentro de poco va a ser un programa Deportivamente aquí en Pinar del Río. Pavel está anunciando la visita a Pinar desde que vino de Telesur hace ya como 12 años y no ha querido coger la guagua hacia atrás. Está para el centro nada más, ni al oriente ni al occidente. Continúa Alexei, el juego se ha puesto bastante lento. Tiene cuenta ahora de 3 bolas, 2 strikes. Está apurando ahí Juan de Dios León al lanzador de la selección santiaguera, dice Denis Núñez. Exactamente 5 con 2 minutos. Alexei, que hoy pegó cuadrangular en el quinto episodio, también dio hit en el tercero. El lanzamiento rolling por tercera abre a FAO. Llevaba malas intenciones ese batazo. La esposa de Mario Luis Pototo Valle, el coach de tercera de Pinar del Río, está escuchando el béisbol. Y un saludo para ella. En el caso de Alexei Ramírez, ha subido su promedio ofensivo a 333. Tiene 15 hits en 45 veces al bat, 9 impulsadas, 2 cuadrangulares. El lanzamiento, saca un batazo por el centro del terreno, la pelota está picando. Poquito a poco el Piri va entrando en forma. Me lo dijo en la entrevista. Se te ve delante, eso se resuelve. Eso nada más que tenga un grupo de turnos más al bate se resuelve. Y ya se está resolviendo. Diga. No, yo conversaba con él y con Casanova y me decía que, dice, imagínate, estuvo mucho tiempo entrenando y jugando con rectas de más de 90 millas. Incluso hasta cuando estuve en México, los brazos salen solos. Dice que la poca velocidad de algunos lanzadores en Cuba lo ha llevado a hacer ajustes.
Viene a batear Dinamita González, también pegó cuadrangular en el tercer episodio, hit en el quinto inning. Del lado del derecho, el lanzamiento hacia la goma, piconazo, ahí recibió muy bien Alexander Yanes. A ser Julio González, que tiene 321 de averaje, ha subido muchísimo. 6 cuadrangulares y está uno de Alfredo de Paine, que es el líder de la contienda con 7. Lanzamiento hacia la goma, un trueno por el campo corto, la pelota de hit en el izquierdo. Le han dado aquí un par de cohetes al pitcher de Santiago de Cuba. Hit consecutivos de Alexei Ramírez y de Yacer Julio González. Les decía, los números de Denis Núñez no son buenos. Aquí hay algo interesante, me lo apuntaba Pito Suárez. Hoy entre Alexei Ramírez y Yacer Julio han bateado de 8-6. Sí. Pero ¿qué ha sucedido? Que Juan Carlos Arencibia y Taylon Sánchez, ninguno de los dos han podido encontrarlos ellos en circulación, porque han bateado como han querido, realmente. Lázaro Emilio Blanco es el hombre en turno hoy, ubicado cuarto en la alineación. No ha pegado hit, sí pegó hit en el segundo inning Lázaro Emilio. Se ponchó en el quinto, apenas el segundo que se toma en la contienda. Dice Pablo que está junto a Angélica Arce Montero, nuestra ñeca, escuchando la pelota. Buena compañía tiene él ahí. Qué bueno, caramba, Pablo y Angélica juntos. Un saludo para ambos. Sí, sí, ellos hacen muy buena dupla. En el caso de Lázaro Emilio Blanco, está promediando ahora mismo 300. El lanzamiento en curva contra el piso, un gran esfuerzo ahí, Yane. Está metiendo en complicaciones el lanzador Isdeinis Núñez. Ya tiene 3 bolas sin strike Lázaro Emilio. Aquí todavía no le alcanza a Pinar, va perdiendo por diferencia de 6. Del lado del derecho, recta pegada, tan pegada que casi lo golpea y es la cuarta mala. Se van a llenar las bases cuando viene a batear a Fran Raúl González. Y esto es un dolor de cabeza para todos los cuerpos técnicos. Fíjense que el partido está 10 carreras por 4. Señores, y no hay un lanzador que venga a dar strike. Bueno, el mismo Cajigal sale molesto al Montico. Pero es que no es para menos. Ahora le está señalando ahí el pizarrón. Porque esto no se puede permitir. Un pitcher que tenga una diferencia de 6 y que no strike, no puede, no se puede permitir. Realmente. Ahora Cajigal, o quien la está emprendiendo, es con Michael Paul. Porque le está diciendo que tiene que cargarse más al hueco ahí en el campo corto, porque el batazo de Yacer Julio fue por ahí. En sintonía con el programa de la pelota está Damaris, hoy de aniversario, 65 aniversario de la cafetería Todo Lo Sé. Allá están el kilómetro ese, el 86, ahí frente a la escuela del partido, aquí en la ciudad de Pinar del Río. Así que para Damaris y para el resto de su...
Y esa no se fue de jonrón. Cabe en el San Luis. Batazo enorme de Andy Rodríguez por el jardín izquierdo. Si 10 eran muchas, 11 son definitivas. Llega home play ahí, Andy le dedique el jonrón a su hijo. Se lleva el dedo a la boca, hace como una mecedora. Sale todo el equipo santiaguero a saludar a Andy Rodríguez, que pegó enorme cuadrangular. Hoy Andy ha estado muy bien, no le han podido poner out. Pegó hit en el segundo, boleto en el quinto, hit en el sexto, ahora cuadrangular en el octavo cuando viene a batear Euclides Pérez.
detiene el choque el principal Juan de Dios León. Va entrando lentamente a su posición. En el caso de Euclides, hoy se ha ponchado en par de ocasiones. Promedia ofensivamente Euclides 192. El lanzamiento hacia la goma, batazo grande por el center field. Luis Pablo Acosta atrás, atrás. En zona de seguridad salta y captura la pelota. Parecía que estaba montado a última hora. Saltó Luis Pablo y se llevó la pelota. Le han dado fuerte aquí a Yanquiel Pérez. Para que tengan una idea, fue un soberano batazo por el mismo centro del terreno. Ahí en la zona de seguridad, cerca del bullpen de Pinar del Río, capturó la pelota Luis Pablo Acosta. Viene a batear Reinier Castillo, Tito. Reinier Castillo, que entró por Osvaldo Duani. El séptimo bate, sí, que tuvo una tachadura aquí en la hoja. Reinier Castillo. Yanquiel Pérez, antes de la salida de hoy, nada más había actuado en la subserie frente a Industriales. Machucón lento por tercera, rápido de hacer Julio González, la tiene, el tiro es bajito, resuelve Alexei Ramírez, pero sacó el pie. Se molesta ahí Alexei, se vira, conversa con la árbitro Cumbá, pero decretó quieto, dice que sacó el pie. Fue un machucón alto por tercera base, Alexei se tuvo que estirar ahí en primera base, se relajó como se dice en buen cubano. Así que ponen aquí, Tito. Error en tiro para hacer Julio González. Es el sexto ya que comete la defensa de Pinar. Así que se envasa Reinier Castillo por error de hacer Julio González en tiro. Borrero es el hombre en turno. Saca un fly por el jardín izquierdo. Mario Lázaro Sánchez en zona foul. Se tira de cabeza y captura la pelota. Bonita la jugada de Lázaro Páez Casanova. Lázaro Páez Casanova en el izquierdo, que ya se formó el cambia-cambia en uno y otro equipo. Como diría Julio Duarte, ahora es cuando es con el rompecabezas. Linda la jugada de Lázaro Páez Casanova en el izquierdo. Fildeo hermoso en zona foul. Batazo que llevaba malas intenciones cerca de la línea ahí de cal. Cierra el octavo para la selección de Santiago de Cuba. No hubo carreras aquí. Bueno, sí, una carrera, el cuadrangular enorme de Andy Rodríguez. Un hit, un error, que fue el tiro de hacer Julio González, y un corredor quedó en circulación. Al término de 6 entradas y media, Santiago 11, Pinar del Río 4. Y vamos con las actualizaciones de los partidos en el Estadio 5 de Septiembre. Artemisa 16 y 4 Cienfuegos Cao. Leonel Gutiérrez y perdió Islay Sotolongo. Industriales 13, Mayabeque 7, final. Victoria para Industriales, Remberto Barreto. Y aquí la derrota, bueno, no está Tito aquí, Julio Rodríguez es la derrota. Denis Laza el cuarto, Ariel Echevarría el tercero y Oscar Valdés el quinto. En el Augusto César Sandino, Matanzas 11, Villa Clara 8 en la alta del séptimo. En el José Ramón Cepero, Caot 12 para Ciego, 2 para Santi Espíritus. Victoria para Kevin Soto el segundo, José Ignacio Grandales 2 y 1. Frederick Cepeda el primero para él. En el Mártires de Barbados, Camagüey 12, Granma 5 en la parte alta del noveno. Jonrón de Michelle Thompson y de Guillermo Avilés. En el Nevian Bantroy, Guantánamo 5, Holguín 4 venció Guantánamo, Randy Salazar perdió, Wilson Paredes, juego salvado para Leonardo Moreira. Todo listo, dice usted, Amaya Esquivel. Luis Pablo Acosta abriendo tanda por Pinar, 11-4, parte baja del octavo episodio, ya tiene un strike la cuenta. Recordemos que lanza por la selección de Santiago de Cuba el zurdo Jaime Pellegrín. Luis Pablo Acosta promediando 2.57. Línea por tercera, la pelota abre a foul. De
De nuevo la conga aquí en Pinar del Río, pero ya con menos fortaleza. Va quedando poco público, lentamente se han ido retirando los aficionados. Después del inning anterior, donde Pinar, con bases llenas y un out, no pudo descontar, esto propició que muchos aficionados fueran saliendo del estadio. Se mece el zurdo, el lanzamiento en curva bajita. Una bola, dos strike, esperando su oportunidad, el bateador designado Jorge Jovan Rojas. Para mañana el abridor será Randy Román, zurdo novato por la selección de Pinar. Esa es la información que tenemos hasta este minuto. Dos bolas, dos strikes. El conteo para Luis Pablo Acosta. Juega ahí pegadito en la línea de tercera Euclides Pérez. Retirado en el campo corto Michael Paul. Los jardineros central y el izquierdo les juegan cargado precisamente hacia la parte izquierda. Línea por tercera base, la pelota abre a foul. Le dio duro Luis Pablo Acosta. Le regalan buen espacio a Luis Pablo entre right y center, porque en el derecho Rolando Veranes está pegado casi a la línea. Todas estas formaciones y ubicaciones son fruto de la sabermetría. O sea, se analiza la conexión, el rango de batazos de cada uno de los jugadores y de ahí parte entonces la posición a la defensa del equipo contrario. El lanzamiento en curva se fue goloso Luis Pablo Acosta, aquí en Ponche. Se mareó. No ha sido la tarde de Luis Pablo Acosta, no ha pegado hit en la jornada, se retira cabizbajo el número 24 de Pinar del Río. Vendrá a batear Jorge Jovan Rojas. Hoy recibió boleto en el cuarto, dead ball en el sexto episodio. Tres horas y 21 minutos de juego exactamente, son las 5:22. Pierde Pinar 11-4 en la parte baja del octavo inning. Llámese el zurdo, el lanzamiento, levanta un flycito, el receptor Alexander Llanes se quita la máscara, pero la pelota al techo del estadio Capitán San Luis. Es muy probable que mañana hayan cambios a la ofensiva por Pinar, con la entrada de William Saavedra al line-up de los vegueros. Jaime Pellegrín de lado, trabajando cómodo, el lanzamiento en curva, poquito alta. Dos bolas, un strike. Amplificamos nuestra señal a través de Radio Rebelde y CMKC Radio Revolución. Se mece el zurdo, el lanzamiento en recta bajita. La tercera. Mañana hay que ver quién lanza por Santiago. Muy probable que sea o Alberto Bisset o Dani Betancourt. Tres bolas, un strike, la cuenta para Rojas. El lanzamiento levanta un fly, un rompenubes. Ahí el torpedero Michael Paul se ubica debajo de la pelota. Unos pasitos y la captura. Dominado Jorge Jovan Rojas en elevado al campo corto. Rápido, dos out. Vendrá a batear Yaciel Ajete. Hoy Ajete mantuvo el partido a rayas de la receptoría. Varios capturados en intento de robo. Y ofensivamente le ha ido muy bien al Chispa. Está promediando Ajete 404 de averaje, bateando muchísimo. 7 en 17. Pellegrín le dice que sí a las señas de Llanes. El lanzamiento hacia la goma, strike, cantado el primero. Alexander Llanes, que es de Pinar del Río, de Consolación del Sur precisamente, lo que ya lleva muchísimos años representando a Santiago de Cuba. Se fue lejos a jugar, bien sí. Lejos, de un extremo a otro. Al otro. Una bola, un strike, el conteo para Ajete, del lado del zurdo, trabajando fácil. Lanzamiento hacia la goma, bola, dos y un strike. Dos out, marca la pizarra del Capitán San Luis. Ganan los indómitos 11-4, parte baja del octavo inning.
Del lado del zurdo, el movimiento hacia la goma, saca Machucón por tercera base, ahí la tiene Euclides Pérez. Al concluir este partido, la polivalente 19 de noviembre se va a hacer esta selección. El caso de así la lo que hace falta es que funcione. Realmente lo que hace falta es que funcione. Y la familia. Recordemos que estos muchachos están el año entero viajando, lejos de sus seres queridos. El lanzamiento en curva se lo llevó bonita, de verdad. Gran relevo de Jaime Pellegrín. Aquí hay ponche para Yaciel la gente de 1, 2 y 3 al ritmo de conga, ritmo de música. Cierra el octavo para pillar con cero en todas las casillas. Los venidos no marcan, no hubo pifias, nadie quedó en circulación. Reitero, 8 entradas completas. Se jugaron el Capitán San Luis y gana la selección de Santiago 11-4. El sábado comienza con Pinar del Río el recorrido de la dirección del país del Indio. El tema del juego escolar nacional. Dos días. Y para acá viene la plana mayor. Ubaldo Bento. Nosotros estamos aquí. Sí, el recibimiento en el gobierno a las 8 de la mañana, ya Ariel lo sabe, me dijo que él mandaba la cámara para allá. Por lo menos. La mañana. Ariel, ¿cuándo que mandar la cámara como un periodista? Porque nosotros estamos en sábado, tío. Y yo, por lo menos el sábado, a esa hora no puedo, porque estoy en haciendo radio. Ah, seguro, y que bueno, se van al aire de cámara y ya. No, la cámara y después nosotros hacemos la información. De todas maneras, no creo que lo van a dar. Y si van a estar el día entero, van a venir aquí. Aquí mismo cogemos, le hacemos una entrevista de lo que ha aparecido el recorrido. Ya. Eso es lo que hacemos. La máquina me capendo, el director de economía y logística, la directora de docencia. Mira, ese es el americano, ¿cómo que se llama el americano? Raúl Espadrón. Raúl Espadrón. Raúl Espadrón. Sí, Raúl Espadrón. Aquí el estadio Capitán San Luis, vamos a jugar al principio del noveno inning, hay un nuevo lanzador por Pinar del Río, se trata de Raúl Padrón, precisamente hablábamos de él hace algunos minutos porque fue el que subió por Fran Luis Medina. Hoy se le dio alta a Raúl Padrón y baja a Fran Luis Medina, que ya se encuentra en Italia. Creo que es una buena oportunidad para que pueda estirar el brazo, para que pueda ir entrando poco a poco en forma, porque va a ser un lanzador que puede aportar mucho a este equipo de Pinar. Vendrá Santiago y para este noveno episodio, Osbel, métete todo. Muchísimas gracias. Es el jardinero derecho de la selección de Santiago de Cuba, Rolando Veranes. Strike, cantado el primero. El nuevo lanzador es Raúl Padrón. Parte alta del noveno capítulo. Lanzamiento para la goma, swing al viento, no la encontró. Padrón hace su primera presentación en esta incipiente serie nacional de béisbol. 12 strikes sin bola para Rolando Veranes. El envío para la goma, foul por la derecha, esa pelota abandona la instalación. Esperando turno está Michael Paul, Raúl Padrón, que es de Loma del Canso, aquí en el municipio de Cabecera. Fajola atrás, defendiéndose como puede, buena recta esta de Padrón. En tercera base está ya Sergulio González, se viene retirado atrás Juan Carlos Arencibia, se adelanta un paso por el campo corto. Rowling por ahí mismo da paso atrás, ahora la tiene, el tiro largo a primera y el auto en primera. Por la vía 6-3, afuera se va Rolando Veranes. Le corresponde el turno a Michael Paul, es el torpedero de la selección de Santiago de Cuba. Paul se envasó por error en el primero de Arencibia, indiscutible al izquierdo, ahí empujó y anotó carrera. Fly al izquierdo en el cuarto, hit por el campo corto en el sexto, anotó carrera. En el séptimo conectó hit también por el campo corto. Rolling por ahí mismo, por donde está Arencibia, la tiene fácil.
El tiro es malísimo a primera, se levanta Alexei Ramírez y en definitiva resolvió el problema. Juan Carlos Arencibia hoy no ha estado pero para nada bien. Dos out, le corresponde el turno a Francisco Martínez. Tiene fly al izquierdo en el primero, recibió boleto en el segundo. Indiscutible al izquierdo en el cuarto, de ball en el sexto. Y falló en foul fly al pitcher en el séptimo. Batea la zurda. Padrón se mece, lanza a la derecha, alto el envío por fuera. Primer envío malo, Pinar pierde 11 carreras por 4 aquí en el noveno inning. El derecho Padrón muestra el número 65. De piconazo la pelota golpea ahí en el hombro derecho al árbitro Juan de Dios León. Y se la sintió. Esperando turno está Luis Veranis. Batea la zurda Francisco Martínez. El derecho se mece en la lomita. Fao por primera. La pelota va allá. Hasta el jardín derecho. Coquetea ahí en la línea de cal. Dos bolas, un strike. El derecho Raudel Padrón. Es la nueva designación de Pinar del Río. Los pinareños pierden 11 carreras por 4. Muestra el número 5 en su espalda, Francisco Martínez. El lanzamiento para la goma, foul. La pelota dio en el borde superior ahí de la grada. Entra nuevamente al terreno de juego y a Sergulio la tiene y se le entrega a Padrón. Y Alex Guerra es fanático al béisbol. Escucha la pelota sin necesidad de tener la vista fija porque a él le encanta el béisbol, estar cerca de sus aficionados, de sus beisbolistas. Desde Miami, cuando viene acá a Cuba, siempre es fanático al béisbol. Dos bolas, dos strikes, dos outs. El derecho le dice que sí a las señas de agente, ahí viene para la goma, rolling por primera, le da un buen bound ahí a Alexei, él mismo va, pisa y se va sin asistencia aquí. Francisco Martínez también se va a la entrada al ritmo que nos gusta, el ritmo de la conga. Tres vinieron. Tres quedaron aquí en el noveno capítulo. Pinar del Río le queda una sola oportunidad. Santiago de Cuba sigue venciendo a los más occidentales. 11 carreras por 4. Amaya. Y Raudel Padrón hizo lo que tenía que hacer, dar strike y tirar bolas realmente en zona, no complicarse. De hecho, el año anterior, cuando él se lesiona, había actuado muy bien. Recuerdo que había hecho un gran relevo frente a Mayabeque y justo después que se acaba el partido entrenando, se torció una rodilla que lo sacó de circulación por varios meses. Recuerdo que estábamos allá narrando en Nelson Fernández. En las pesas fue eso. Y tenía una buena proyección en aquel momento Raudel Padrón. Nos había hablado muy bien de él el profesor Bonmenier. Son lanzadores que ahora van a ser fundamentales, porque ya les decía que las ausencias de Erling y de Casanova, de Erick Casanova y de Fran Luis Medina, tendrán que sumarse a este grupo de muchachos con juventud, con talento, a tratar de caminar los partidos. Hay un nuevo lanzador por Santiago, es un derecho. Yoendry Montero. Yoendry Montero es el cerrador estrella del equipo de Santiago de Cuba. Montero, lanzador espigado, gusta de lanzar por el lado del brazo. Y ha estado fungiendo como cerrador en las últimas campañas. El equipo de Pinar que vendrá con tanda de Taylor Sánchez, Juan Carlos Arencibia y Alexei Ramírez. Ya es la última oportunidad para Pinar de no empatar aquí en el noveno episodio. Todo habrá acabado, la distancia es bastante, pero bastante notable. Ganan los indómitos 11-4. Todo listo en el capitán San Luis, Taylor en el cajón de bateo y con ustedes para describirles los compases finales, Osbel Benítez Pop. Muchísimas gracias, Taylor está en el cajón de bateo, de lado está Montero, el lanzamiento para la goma, swing grande pero no la encontró. Hoy Taylor ha tenido una tarde para el olvido aquí en el estadio capitán San Luis. Listo el derecho, swing, al viento no le encontró. En el caso de Montero tiene 4 salidas, 6 entradas y 2 tercios, 5 carreras, 5 limpias, 2 ponches, 2 boletos, 1 derrota, no tiene victorias, foul por tercera.
no tiene salvado. El promedio de carreras limpias es altísimo, 6,75, y le batean bastante, le batean para 345. Números del rey de las matemáticas, Tito Suárez. El lanzamiento para la goma, fly, largo por el jardín derecho, la pelota va atrás, contra los colchones en los 3.45, viene el tiro a segunda, el corredor, quieto en segunda. Le dio hasta los colchones ahí debajo del cartel que dice vamos con todo, y tiene una imagen de la Unión de Jóvenes Comunistas y el logo del equipo de Pinar del Río. Doblete aquí para Taylor. Raya la tarjeta casi en el olvido, casi en el ocaso del partido. Le corresponde batear a Juan Carlos Arencibia. Hoy no ha rayado la tarjeta. Apenas ha podido sacar la pelota del cuadro. El primer inning de torpedero a inicialista, de camarero a primera en el tercero, por la misma ruta en el quinto y en el séptimo. Comienza a adelantar por segunda Taylor. En tercera base Euclides Pérez cuida la raya de cal. El envío de Montero por dentro, cayó bajito. Cargado al hueco y en el campo corto está Paul. Por la grama exterior, Reynier Castillo ahora se aleja de la intermedia. El lanzamiento para la goma, línea de cañonazo por encima de la cabeza del camarero. La pelota pica, se inserta en el central, la va recortando Francisco Martínez y desde segunda anotando Taylor Sánchez. Rayó la tarjeta aquí Juan Carlos Arencibia. Empujó carrera, la anotó Taylor. Es la número 5 para Pinar del Río. Pierden 11-5, la ventaja es de 6. Le corresponde el turno a Alexei Ramírez. El Pirineo tiene ponche en el primero, indiscutible al central en el tercero, empujó carrera. En el quinto largó cuadrangular por el izquierdo. En el séptimo indiscutible al medio. Hoy tiene de 4-3. Muy productivo el Pirineo. Encuentra hombre por primera, no lo cuida ahí Eduardo García. Le deja libre a Arencibia toda la primera. En curva strike, cantado el primero para Alexei. El espigado Giovanni Montero está tomando señas. Se lleva el guante a la cintura. El lanzamiento rápido por dentro, no le hizo swing a Alexei. Por lo tanto es una bola, un strike. Ya se Julio está esperando turno, no hay out. Noveno inning, parte baja. Del lado del derecho, el lanzamiento para la goma, rolling por tercera de FAO. Tiene que regresar Juan Carlos Arencibia. Hoy, muchísimos amigos reportando la sintonía, hemos tratado de dar todos los mensajes, pero es que son muchos. A todos, muchísimas gracias por estar con el programa de la pelota, porque usted sabe que por aquí la bola se ve. Listo el derecho. Recta rápida por dentro, se tuvo que quitar Alexei. Empareja el conteo, dos bolas, dos strikes. Ya Tito está haciendo los números. No quiere que se le vaya la guagua para herradura. Rápido por dentro. Lo lleva al conteo supremo de tres bolas, dos strikes. ¿Qué te vas hoy, Tito? Dice que es lo que aparezca. En lo que aparezca se va Tito Suárez. 3-2. Comienza a adelantar a Arencibia. Conteo máximo para Alexei Ramírez. Rolling duro de FAO por tercera. Ahora se mete en el jardín izquierdo. La va a sacar ahí Veranes. En el central aparece Francisco Martínez. En el derecho otro Veranes. Rolando. El máscara es Llanes. Ahora le pide pelotas ahí a Juan de Dios. Este le entrega una. Dani Betancourt sale ahora del banco. Toma un bate. Le hace señas ahí al lanzador Montero. Tres bolas, dos strikes. Adelanta Arencibia. El lanzamiento para la goma. Línea larga por el jardín izquierdo. Abriendo, sale a FAO. Tiene que volver a regresar Juan Carlos Arencibia. Juan de Dios pide pelotas, le entregan dos. Una está muy, muy oscura. Dice que esa no le gusta, que la cambie. Ya se Julio sale del círculo de espera, va, coge una pelota, se le entrega al asistente del principal. Alexei en el cajón de bateo, tres bolas, dos strikes. El lanzamiento por dentro es la cuarta bola mala.
Hasta segunda va Arencibia, en primera por boleto, Alexei Ramírez. Le corresponde el turno a Yacer Julio González. El público se anima, no se dan por vencidos los congueros. Se ha ido mucha gente aquí, pero aún así sigue siendo muy buena la concurrencia aquí en el Estadio Capitán San Luis. Nadie quiere que le cuenten el final. Quieren vivirlo en primera persona. Los que se han ido están con Guamá, con la CMKC Radio Revolución y con Radio Rebelde Cadena Nacional. Yacer Julio tiene hoy cuadrangular y dos indiscutibles en cuatro turnos. Rolling duro por línea por segunda, disculpen. La capturó de aire, tiró a segunda, pero llegó rápido ahí a Arencibia. Fue un trueno. Cuando vino a ver ya la tenía en el guante el antesalista Euclides Pérez. Le estaba pegando duro Yacer Julio. Pero quiera que le diga algo, Tito Suárez, me ha encantado esta tercera base. Tiene unos reflejos. Y eso que es corpulento, está corpulento tirando al sobrepeso, pero se defiende muy bien ahí en tercera. Tiene buenas manos, buen brazo. Le corresponde el turno a Lázaro Emilio Blanco, tiene un hit en tres turnos. Recibió boleto en el séptimo. Rolling de bajo en alto por primera base, la tiene el primera base, se la bombea ahí a Montero. Y el out por la vía 31. Hasta tercera y segunda se corrieron los corredores Juan Carlos Arencibia y Alexei Ramírez. Alexei, que está jugando la toa, no quiere sentarse, que está disfrutando al máximo el regreso a nuestras series nacionales. A un lado de la victoria está la selección de Santiago de Cuba, vence 11 carreras por 5 aquí en el Capitán San Luis cuando por mi reloj son las 5:44. 3:41 de juego aquí llevamos en el San Luis. El sol radiante. Yoendry Montero desde el box. Le dice que sí a las señas de Yane. Le quitó velocidad por fuera. No se la contó el principal. Muchos amigos en total sintonía. Machucón le va un alto por tercera de foul. Está cargado allá atrás en el izquierdo Varanes. Ahora se corre a franco territorio del patrullero izquierdo, el central Francisco Martínez, para evitar que la pelota vaya ahí entre el gran espacio que hay entre el patrullero izquierdo y el central. Fly, hola, largo, Dios, por el jardín izquierdo, va hacia atrás, va hacia atrás. Hola, Dios, Tu mano, mamá. 8. Cuadrangular a la hora de recoger los bates. 8. La mandó lejos, muy lejos el menor de los Casanovas. Estaba 11-5. Ahora se pone 11-8. Qué clase palo de el bateador Lázaro Páez Casanova. No, y lo cierto es que cuántos no estarán pensando, caramba, en cuanto vino de emergente con bases llenas. Esa es la pelota. De todas formas salió a hacer un swing grande y lo logró. Y estos son los turnos que tienen que aprovechar estos muchachos nuevos. Casanova nada más tiene 21 años. Poco a poco, un turno de poca responsabilidad, el juego abierto. Y le pudo conectar bien a Yoendry Montero, que no tuvo una buena salida aquí en el Capitán San Luis, pero que es el principal cerrador de este equipo de Santiago. Se ha visto en dificultades el picheo de Santiago cuando hay que meterle mano al bullpen. Fíjense que después de Wilber Reina han trabajado ya un grupo considerable de lanzadores. Ahora se va Yoendry Montero, no está contento de Edgar Gigal, él mismo fue y conversó con él, lo extrajo del montículo. Y el nuevo lanzador es un derecho número 39, Reinaldo Álvarez, es el nuevo lanzador que va a actuar por Santiago. No nos equivocamos cuando hicimos la predicción del choque. Partido de muchas carreras. Fíjense, 8 para Santiago de Cuba. 8 para Pinar, perdón. 11 para Santiago de Cuba. Cuando ya vamos para las 4 horas de partido. Está haciendo los envíos reglamentarios. Vendrá a enfrentarse a Luis Pablo Acosta. Ha recortado Pinar 11-8, pero hay dos outs. Y ya estamos en el final del noveno episodio. De todas formas, válida la reacción de los vegueros. No es lo mismo perder
que perder con la Jota. Son dos lecturas totalmente distintas. Osvel, repablo en el cajón de bateo, veremos si es rebelión o si todo termina aquí. 11 carreras por 8, hay un nuevo lanzador, se trata de Reinaldo Álvarez, se va a medir a Luis Pablo Acosta. A un lado de la victoria está la selección de Santiago de Cuba. En el caso de Reinaldo Álvarez tiene 11 ponches y 4 boletos, muy buen trabajo. 4 juegos antes de este, 8 entradas, 3 carreras, 2 limpias, 1 ganado, 2 perdidos, un salvado y un muy buen promedio de carreras limpias, 2,25, apenas le batean para 160. De lado está el pitcher, el lanzamiento para goma, flycito detrás de tercera base, la dejó caer con la mano, la pelota pica, se arrastra, viene Luis Veranes, en primera con indiscutible Luis Pablo Acosta, rayó la tarjeta en el noveno inning, no quiso ser Luis Pablo Acosta. El último out del partido, el profesor Gil nos envía un concurso en tu móvil, día cuál será la cifra cerrada de jonrones de Alexei Ramírez. El lanzamiento para la goma recta alta para Jorge Iván Rojas, próximamente en series nacionales, inciso A 90, inciso B 100, inciso C 110, gran premio, un bate profesional. Solo debe enviar un mensaje al 8888 con el texto evento béisbol y enviar uno de los incisos de los tres anteriormente. Usted decía cuál. Swing al viento, no le encontró. Empareja el conteo, una bola, un strike. 11 por 8 vencen los santiagueros. Recuerde que hoy Alexei dio cuadrangular aquí. Listo el lanzamiento para la goma, se va para segunda, viene el tiro, el corredor quieto. Base robada para Luis Pablo Acosta. No le hizo swing Jorge Iván Rojas. El conteo es de una bola, dos strikes. Hay dos outs. Las tribunas están animadas aquí en el Capitán San Luis. Este final la mayoría lo está observando de pie. Esperando turno está Yaciel Ajete. Pero hay dos outs. La diferencia apenas de tres carreras. Flycito por primera, la pelota va viniendo, sale a favor. Desde tercera viene Mario Luis Pototo Valle, le hace seña, le dice algo, un partido, pero amplio, amplio. Fíjense, entre los dos llevan 19 carreras y 23 indiscutibles y 6 errores. Un partido con muchas lecturas. Un picheo muy malo por Pinar del Río que no pudo aguantar. Santiago de Cuba teniendo la ventaja, ha tenido que apelar a varios lanzadores. Este es ya el quinto. Listo el derecho. Recta por fuera. 3 y 2. Esperando turno está el Chispa Ajete. Jorge Iván Rojas en el cajón de bateo. Conteo supremo. 3 bolas, 2 strikes, 2 outs. Noveno inning. Listo el derecho Álvarez. Vistazo al hombre de la intermedia. El lanzamiento para la goma, terminó esto, vamos a ver, se le escapa la pelota al torpedero, le da un bajo, una piedrita pinareña. Parecía que terminaba, pero de eso nada, están dando hit. Se le levantó ahí, entró Luis Pablo Acosta. Un rolling fácil al torpedero Michael Paul. Y cuando iba a facturar dio un salto felino, pero la pelota, gracias a una piedrita pinareña, se le escapó. Descuenta otra Pinar del Río. Indiscutible de Jorge o Joan Rojas. Fíjate la importancia de la base robada de Luis Pablo Acosta. No hubiese anotado de claro, primero. Ahora en las muñecas del Chispajete está el posible empate. 11 a 9. A un lado de la victoria está Santiago de Cuba. Comienza a adelantar Jorge Joan Rojas. En recta rápida al medio. Strike cantado. Lo está cuidando ahí Eduardo García en primera. Le dice que no le quite la recta. Que le ponga recta y más recta. Los santiagueros están venciendo 11 por 9. El lanzamiento para la goma, fly, largo por el central, va atrás. La pelota pica, se le va en claro. El hombre viene para la goma. Hasta segunda gente, viene el corredor, quieto en la goma. Responde hacia la gente, rebelión pinareña. 11 carreras por 10. Qué clase equipo de Pinar del Río, qué manera de pelear. Doblete por el central. El Chispajete. Y esa bola, 3 metros a la izquierda, era cuadrangular. Ahora van a quitar a gente en la intermedia, traen a Mario Lázaro.
aquí toda la responsabilidad del mundo en el bate de Taylor Sánchez. ¿Qué dirá mi hermano Lazo de esto ahora? ¿A quién le va a echar la culpa a mi hermano Lazo? Todavía le falta ver mucha pelota. No, yo le estaba diciendo que esta subserie promete. Viendo estos dos cuerpos de pincheo, aquí vamos a tener una subserie muy, pero muy ofensiva en el Capitán San Luis. Yo le dije a usted cuando llegó hoy, y va a llegar a tercera. Aquí están dando pa' bolo, le dieron el medio del guante. Ahora Yanes va, le dice algo a Ricardo Álvarez. Este se vira de espalda, muestra el número 39. El público eufórico, ¿qué dirán los que se han ido para su casa? Eduardo Morejón Castillo dice: vamos por más Pinar, a través de nuestra transmisión en Facebook. Roberto, nuestro community manager desde Naples, está que no cabe dentro de su camión. Pide tiempo, Edis Cajigal, vamos a ver si va a levantarlo en peso o si solo va a darle unos consejos. Escuchen la algarabía del público aquí en el San Luis. Hay que llegar al noveno episodio ganando 11-5 y esto se le ha puesto con pespuntes grises. Fíjense, este batazo y así la gente fue un batazo por el center field en la misma esquina de los 400 con los 390. Y lo que faltó para que se fuera no llegó ni a un metro. De hecho, la pelota se encajó justo debajo donde el tren de los lanzadores. La gente se quedó parado pensando que era cuadrangular. Yo por un momento también pensé que se iba porque el jardinero central Francisco Martínez corrió todo el tiempo, estaba montado. Corrió todo el tiempo, pero hay mucho aire. Y el aire la llevó más a la izquierda del patrullero central y esto. Ahí en los 390 es muy difícil, había que pegarle muy duro. La tiene Taylor ahora en su muñeca. A 90 pies del home está el posible empate. En las muñecas de Taylor está la posibilidad de mandarlo para la goma. Tiene una bola sin strike. Hay dos outs. A un lado de la victoria están las avispas. El lanzamiento para la goma, foul por la derecha. Tenso, peleado el partido, de muchas carreras. Usted lo ha vivido en vivo y en directo a través de la CMKC Radio Revolución, Radio Rebelde, Guamá y también a través de nuestro canal Vegueros de Pinar del Río en YouTube. Muchos, pero muchos seguidores hoy hemos tenido en el programa de la pelota. A todos gracias por su amable sintonía. Es un placer tenerlos a través de Guamá. Taylor sale del cajón de bateo, busca señas por tercera. Aquí la seña es batear, no hay otra. El tercera base está retirado. Si le toca la pelota va a ir para todo el mundo aquí. Por fuera. Y este es de los que toca bien. A José Lian le gusta mover, pero muchísimo, el juego de pelota. Dos bolas, un strike. Está tirando piedras para el home play Reinaldo Álvarez. De lado, se toma su tiempo. El lanzamiento para la goma, fly, largo al central. Va corriendo mucho el partido central, corriendo mucho. ¡Espera! ¡Y captura! Ahí saltando en la cerca del central, en zona de seguridad, un excelente partido peleado hasta el final entre los dos equipos, pero que en definitiva las avispas de Santiago de Cuba sufriendo pero ganando. Lo más importante es llevarse la victoria, después vendrán los análisis. Yo me despido y los dejo con mi colega y buen amigo Ernesto Amaya Esquivel para un comentario y los numeritos finales. Amaya. ¿Qué clase de juego de pelota? Muchos ahora pensando y comentando, ya veo en las redes sociales si el picheo hubiese aguantado, pero este es el béisbol. Ningún partido se parece a otro. Lindo juego, emotivo juego del mismo primer episodio. Un cierre que les dije iba a ser de infarto y iba a dejar las mejores emociones para el final. Merecida victoria para Santiago de Cuba. 11 carreras, 13 hits, un error. Pierde Pinar, 10 carreras, 13 indiscutibles y 6 errores a la defensa. Aquí es claro, para mí el principal problema de los Vegueros.
ganó Wilber Reina, uno ganado, uno perdido, perdió Bradley Rodríguez, 0 y 1. Cuadrangulares de Eduardo García, el cuarto, Yacer Julio González, el sexto, Alexei Ramírez, el segundo, Andy Rodríguez, el primero, y también el primero de Lázaro Páez Cázaro. De esta forma cerramos nuestra transmisión generada de...